20 de enero de 1486, Alcalá de Henares. En la audiencia de ese día, la reina Isabel la Católica accede a recibir a un marinero que le expone un increíble y fantástico plan: llegar a las costas de Asia por el Atlántico. Un plan que, tras muchas dificultades, llevará al descubrimiento de un nuevo mundo, el descubrimiento de América. Así que, oído al parche, porque hoy vamos a zarpar desde el puerto de Palos de la Frontera con rumbo a lo desconocido, acompañando nada más y nada menos que a Cristóbal Colón. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estamos aquí para hablar de historia de España. Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón, tema largo. Me imagino que ya lo habréis escuchado, pero os recomiendo oír los podcasts anteriores, el de la Vuelta al Mundo, la primera Vuelta al Mundo, y el de Gran Capitán. Bueno, pues pueden ayudar para meternos en lo que es en la época, ¿no? Y bueno, y como siempre, empezamos con la descripción del entorno histórico que pasaba en España, fundamentalmente durante la época del personaje que vamos a tocar hoy. Desde 1454 reinaba en Castilla Enrique IV. Enrique IV, rey de Castilla, hijo de Juan II y de María de Aragón. Enrique IV vivía convivía con sus hermanos Alfonso e Isabel, la futura reina Isabel la Católica. Estos eran hijos del mismo padre, de Juan II, tanto Enrique como Isabel como Alfonso, pero Enrique IV era hijo de María de Aragón y Isabel y Alfonso eran hijos de Isabel de Portugal, con la que se casó Juan II en segunda nupcias. Como todos sabéis, Enrique IV era un rey que ha pasado la historia como un rey con una personalidad peculiar. Estaba casado con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija, con lo cual sería la heredera del trono de Castilla, llamada Juana. Esta Juana tuvo el apodo de Juana la Beltraneja porque, la nobleza que se oponía al reinado de Enrique IV, esa nobleza castellana, empezó a sacar aducir, ¿no?, que la hija no era hija del rey, sino que era hija de su valido, de su hombre de confianza, de don Beltrán de la Cueva. Bueno, y de ahí viene ese apodo de Juana la Beltraneja con la que pasó a la historia, tristemente. Esta nobleza va a abocar al reino castellano a una guerra civil. Una guerra civil entre los partidarios de la continuidad de Enrique IV en el trono contra los partidarios de Alfonso, su hermano, que hubiera reinado como Alfonso XII. De hecho, Alfonso llegó a reinar durante 3 años en una corte paralela, una corte que tuvo en Arévalo, y va a morir Alfonso, era prácticamente un adolescente, en 1468. Se habla que si se le envenenó, que si no se le envenenó, decían, ahí siempre habrá sus dudas. Pero al morir Alfonso, quien es la candidata de esta facción de la nobleza que quiere destronar a Enrique IV, la candidata es Isabel, la que reinaría en el futuro como Isabel I, Isabel la Católica. Para resolver todo este entuerto, se llega a un encuentro que se celebra en Guisando, que se conoció como los Pactos de Guisando. Esto ocurre en 1468. Los partidarios de Isabel van a reconocer a Enrique IV como rey hasta su muerte, pero Isabel va a ser la heredera del trono. Es decir, Isabel es nombrada princesa de Asturias por delante de la hija del rey Enrique IV, Juana, de Juana la Beltraneja. Isabel es trasladada a Ocaña, custodiada, se le había preparado un matrimonio con Alfonso de Portugal, al cual ella no estaba de acuerdo a acceder. De hecho, se fuga de Ocaña y se va a casar en secreto con Fernando de Aragón en 1469. Cuando se produce esta boda, Enrique IV anula los pactos de Guisando y nombra heredera a su hija Juana la Beltraneja. En 1474 va a morir Enrique IV. Él ha dejado como heredera a su hija Juana la Beltraneja, pero al día siguiente justamente se proclama en Segovia Isabel como reina de Castilla. Se produce otro conflicto civil entre los partidarios de Isabel la Católica y de Juana la Beltraneja. Los seguidores de Juana la Beltraneja ya habían pactado su boda con el rey de Portugal, que era tío de Juana la Beltraneja, mucha diferencia de edad, Alfonso de Portugal, que entra en Castilla y se casa con Juana, una niña en Plasencia. Ya tenemos a los portugueses aliados de los partidarios de Juana la Beltraneja contra los partidarios de Isabel I de Castilla. La guerra duró 4 largos años.
y terminó con el Tratado de Alcasovas. Un Tratado de Alcasovas que es importante para luego entender lo que vamos a hablar en cuanto a los, bueno, al reparto del mundo entre del Océano Atlántico y de las tierras conocidas entre Portugal y España. En este Tratado de Alcasovas, que se firma en 1479, se reconoce a Isabel y Fernando como reyes legítimos de Castilla y Aragón. Portugal obtiene unas cesiones territoriales, pero lo que exigen los reyes católicos es que Juana de Beltraneja quede olvidada para la historia. La teórica sucesora legal al trono de Castilla va a quedar absolutamente al margen para el resto de sus días. Quedaos con el tema del Tratado de Alcasovas, que luego hablaremos de él, y cuándo se produce. Es decir, se produce en 1479 y es el tratado por el que luego, el descubrimiento de América, todos los hechos que van a acontecer después, van a estar influidos. Dejamos la historia de España, la introducción histórica, y vamos a hablar un poquito de los viajes. Estamos hablando del siglo XV. Hay que decir que durante los siglos XV y XVI, el conocimiento del mundo, de la geografía mundial, bueno, pues creció enormemente gracias a sobre todo a los españoles, portugueses e italianos. Pero estos viajes, sobre todo hacia el este, hacia oriente, ya habían comenzado hacía muchísimo tiempo, desde la antigüedad. Con el ascenso de la civilización musulmana, bueno, pues esos lazos, esos contactos con Oriente, pues de Oriente con Europa, pues la vieja Europa, pues empezaron a disminuir. Ya en la Edad Media aparecen los comerciantes medievales europeos, que eran fundamentalmente genoveses y venecianos. Estos llegan con sus barcos a los puertos del este del Mediterráneo, puertos sirios, puertos egipcios, y allí compraban todas las mercancías que llegaban desde Oriente, sobre todo desde China, a los musulmanes, a través de la ruta de la seda. Esta barrera que suponían los musulmanes en Asia, bueno, pues fue rota durante un periodo de tiempo, mientras reinó Genghis Khan, el mongol, que controlaba todos los territorios desde China hasta la frontera con Europa. Bueno, pues por este paso, por esta zona que ya no estaba controlada por los musulmanes propiamente, desde el siglo XIII hasta bien entrado el XV, se acercaron a Asia caravanas europeas para comerciar y para conocer aquellas tierras. Aquí hablamos ya de los viajes del famoso Marco Polo, que va a introducir en la historia y va a introducir en el ambiente cultural de la época nombres como Katai, que era China, se refería a China, o Cipango, que se corresponde con el actual Japón. Se va a producir la caída de Constantinopla y de nuevo se va a bloquear este paso con la conexión con Asia, va a quedar bloqueado otra vez por el Imperio Turco. Van a volver a ser toda esta ruta de comercio, las especias, la seda, va a ser otra vez controlada y fiscalizada por los musulmanes, que van a ser intermediarios con los comerciantes europeos, lo que va a suponer pues un encarecimiento. Como hablábamos en el anterior, en esos programas que comentamos, hablamos sobre todo de la seda, de las especias, esas especias que eran hierbas que se utilizaban como condimentos. Hay que pensar que en Europa no se conocía prácticamente ni chocolate, ni prácticamente no había azúcar, no se conocía el té, el café. Y esas especias servían para disimular malos sabores, sobre todo de la carne, de alimentos en mal estado, y aromatizaban el género y lo hacían comestible. La especia era un producto muy demandado. Fijaos que durante la Edad Media, un pequeño saco de pimienta llegaba a valer lo que un trabajador ganaba durante toda su vida. La pimienta se contaba por granos y llegó a valer como forma de pago, como moneda. Junto con la pimienta estaba pues el clavo, la canela, todos estos productos que Europa demandaba. ¿Qué va a ocurrir? Pues que los portugueses, que era, digamos, la nación más adelantada en tecnología marítima, ya estaban dando vueltas al asunto y querían llegar hasta Asia, acceder a ese mercado de las especias, de la seda, llegar hasta China, llegar hasta el extremo oriente, evitando el paso por Asia, es decir, bordeando África. Varias expediciones al final lo consiguieron, descubrieron el paso por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, bordeando África, y va a llegar Vasco de Gama, el portugués Vasco de Gama, va a llegar a la India en 1497, es decir, va a llegar después que Colón llegó a América, y estableciendo una serie de ciudades en las costas, como a modo de jalonando el trayecto para poder crear una infraestructura de llegar hasta allí. Portugal se adelantó a Castilla en estos viajes, lógicamente porque acabó la reconquista antes que España. España estaba en el momento, hablamos del año 1492, España estaba intentando reconquistar Granada, el último bastión árabe, y no podían dedicar recursos ni materiales a la investigación, es decir, a los viajes, a recorrer los océanos, ¿no? Entonces, bueno, pues Portugal nos ganó la partida, digo, por estar más libre en este momento, tenía tecnología más avanzada, mejores barcos, mejores cartógrafos, es decir, nos sacaban ventaja. Pero ya automáticamente, cuando acaba la Reconquista, España se dedica al asunto y va a haber una pugna entre portugueses y españoles por quién llegaba antes al extremo oriente, por quién se hacía por el control de las especias y quién dominaba los mares.
Bueno, pues esta pugna entre España y Portugal va a ser resuelta por los papas correspondientes, que van a decretar una serie de bulas que otorgaban a unos y a otros pues zonas de navegación, zonas de control, bueno, pues con el pretexto, digamos, de evangelizar a las poblaciones de las tierras que sigan descubriendo cada uno por su cuenta. Como antes comentaba, se firmó el Tratado de Alcasovas, el Tratado de Alcasovas que daba fin a la Guerra Civil Castellana. Os recuerdo, la guerra que va a dar el trono de Castilla a Isabel I, Isabel la Católica, en detrimento de Juana la Beltraneja. Pero en este Tratado de Alcasovas se aprovechó también para delimitar las zonas de influencia de unos y otros. Es decir, se trazó un paralelo al que pasaba a la altura de las Islas Canarias, desde el cual, al norte del cual, los castellanos podían explorar y conquistar tierras, y los portugueses al sur de este paralelo. Dejaba a los portugueses, bueno, pues el camino libre para lo que hicieron, dar la vuelta a África, es decir, la zona de África les quedaba bajo su influencia, llegar hasta el extremo oriente, y a los españoles les dejaba la opción de navegar de las Canarias hacia el norte, es decir, realmente si no se descubría algo hacia el oeste, ese paralelo de las Islas Canarias, lo que daba todas las opciones a Portugal. Pero así se firmó el tratado y así quedó para la historia. Bueno, pues aquí, así las cosas con el mundo repartido en dos, el hemisferio norte para España y el hemisferio sur para Portugal. Nos metemos con el tema de Cristóbal Colón. ¿Cómo llegamos al personaje de Cristóbal Colón? Sobre su vida hay un montón de lagunas que, de luego, aún siguen hoy existiendo. Es decir, no tenemos una certeza absoluta sobre la vida de Cristóbal Colón, sobre su origen. Evidentemente era un personaje muy ambiguo. Los escasos datos que aporta hoy aportaba él sobre su biografía y luego las contradicciones, la confusión que creó su hijo Hernando cuando escribió su historia, pues nos abren una enorme carencia de datos, de referencias para ubicar a Cristóbal Colón. ¿Y a qué se deben estas dudas en torno a la vida de Colón? Bueno, pues la respuesta es, evidentemente, que la provocó el propio Cristóbal Colón. Él apenas se refirió durante su vida a sus orígenes familiares, prácticamente no habló de su familia. Como dice Salvador de Madariaga, dice, administró la verdad, dice, con notoria cautela. Hay un historiador y político italiano, Paolo Taviani, que decía que Colón tenía la costumbre de no contar nunca toda la historia a una sola persona y de descubrir siempre solo una parte del argumento, contribuyendo notablemente al misterio y a la confusión en torno a su persona. Es decir, para un historiador, Cristóbal Colón es un auténtico problema. Cristóbal Colón tan solo habló en una ocasión de su origen y de su nacimiento, que dijo que era genovés, concretamente en la escritura del mayorazgo que hablamos de 1498, que años después descubrió América, en la que él afirmaba ya haber venido al mundo en Génova, pero jamás hizo referencias a sus padres, ni siquiera a su infancia. Después de su muerte, pues encima, todos los intereses creados en torno a herencias que él dejó, pues provocaron que desaparecieron documentos claves sobre su vida, desapareció un testamento que hizo en 1502. Su hijo y su biógrafo Hernando Colón, aun como antes comentaba, pues aún metió más problemas en la biografía de Colón, más dudas, más controversias. Fijaros que llegó su hijo a decir que no tenía claro de dónde era natural su padre. Evidentemente, vamos, no hay que ser muy listo para ver que su hijo algo escondía, es decir, una segunda intención llevaba cuando quería ocultar los orígenes del padre. Máxime, cuando Hernando, en el testamento del hijo, que hizo en Sevilla en el 1539, sí que reconoció que Génova era la cuna de su padre. Es decir, ¿qué escondía Colón, qué escondía su familia en cuanto a sus orígenes? Por ejemplo, Salvador de Madariaga, historiador, siempre ha argumentado que Colón tenía un origen judío. Y este origen judío le hizo ocultar en la época de los Reyes Católicos, como todos sabéis, había una persecución, hubo una expulsión de los judíos. Durante su reinado, decía, había una animadversión hacia los judíos, pues evidentemente si Colón se hubiera identificado como judío, pues le hubiera cortado toda la probabilidad de ascender y lograr sus planes en la corte de Castilla. Bueno, es un argumento que tiene su base, es decir, todo lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy vamos a contar, evidentemente vamos a ponerlo todo entre paréntesis, porque realmente no hay una certeza absoluta sobre datos que vamos a comentar. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, porque el origen de Colón, como todos sabéis, se lo ha adjudicado mucha gente, muchas zonas, muchas tierras, muchas regiones. Por ejemplo, hay un origen, un intento de reclamar un origen, por ejemplo, gallego. Sobre todo a finales del siglo XIX, se presentaron una serie de documentos que hablaban que Cristóbal Colón y Bartolomé Colón, su hermano, habían nacido en Pontevedra. Parece que esto luego se confirmó que eran documentos falsos.
se reclamó un origen castellano. Parece ser que hubo también una serie de historiadores que dijeron que había nacido en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara. Un origen extremeño también. Parece ser que una familia de conversos judíos en Extremadura. Hay quien reclamó un origen portugués para Cristóbal Colón. Se decía que era un tal González Zarco, que era un portugués que había huido a Génova por X motivos y luego había regresado a Portugal. Fijaos, hay hasta una posibilidad de origen griego. Hay un investigador norteamericano que parece ser que ha identificado a Colón como un corsero griego del siglo XV al servicio de Francia. Bueno, por supuesto, un origen inglés. Salió un libro en Londres en el siglo XVII, a último del siglo XVII, que afirmaba que Colón había nacido en Inglaterra, pero residía en Génova. Otro origen suizo, hay un tal Colón acabado en B de Barcelona, que dice que es gradero ascendiente de Cristóbal Colón y que ha nacido en Ginebra. Un supuesto origen francés, de una abogada francés también, que se llama Colón, igual, con el mismo apellido que el suizo, Jean Colón, acabado en B, que también a finales del siglo XVII, igual, pues además se proclamó descendiente de Colón, incluso en su escudo familiar puso el escudo de armas de Castilla y León. O sea, imaginaos ya si ya, bueno, se lo tomó absolutamente en serio. Otros historiadores le dan un origen corso, de la isla de Córcega. Aquí en España, bueno, ha habido también más intentos de asociar a Colón con distintos sitios. Cuando hay quien ha investigado un origen ibicenco, la isla de Ibiza, de origen catalán. También ha habido, por temas de escritura, de idiomas, decíamos, a ver, de Tortosa, en Mallorca. Bueno, hay una teoría mallorquina que, bueno, más o menos ha estado también bastante, bastante amparada. Yo un poco os voy a comentar lo que hay sobre la mesa. Yo os cuento esta teoría de mallorquina del origen de Colón, bueno, pues que tiene un estudio hecho bastante consistente detrás. De hecho, fijaos que cuando Ramón Menéndez Pidal, el famoso filólogo, cuando investigó el tema, bueno, la lengua de Colón, ¿no?, con sus manuscritos y tal, dijo que, dice, Colón escribía siempre en latín o en español, jamás en italiano ni en portugués. Y decía, su latín era hispánico y cuando comete errores en la mencionada lengua latina, sus errores son hispanísimos. Y también se han detectado catalanismos en algunas expresiones del descubridor. Lo que no se encuentra por ninguna parte son italianismos, cosa muy significativa. Bueno, pues os digo eso también, es decir, que en Menéndez Pidal, en el análisis que hace sobre Colón, habla, bueno, que hay una cierta influencia en su lenguaje del catalán y que no encuentra por ningún lado italianismos propios de su origen. Es decir, os pongo eso sobre la mesa para que cada uno pues luego tire por donde quiera y lea y se documente e investigue. Bueno, pues al margen de esta teoría mallorquina, que, bueno, que puede tener cierta verosimilitud, que no quiere decir que sea cierta, pero bueno, está más o menos argumentada, la mayor parte de las teorías, por no decir todas las teorías, no tienen ningún fundamento histórico y además se basan en pruebas e interpretaciones remotas, erróneas, de los textos. Es decir, bueno, no hay por dónde cogerlas ninguna. Es decir, aquí hay, bueno, esto no lo digo yo, esto lo han dicho historiadores durante mucho tiempo, que estas teorías han quedado absolutamente desechadas. Somos, como ya sabéis, aquí en España somos un poquito catetos y cada uno nos gusta nuestro terruño. Aquí me ha puesto un eslogan: ponga un Colón en su pueblo. Y cada uno tira para su tierra, ya que era un Cristóbal Colón a su medida, con su idioma, en fin, ¿qué os voy a contar? Con lo bonito que es la historia común y mirar todos hacia adelante, pues siempre buscamos la disgregación y diferenciarnos desde al lado, del pueblo de al lado. En fin, así somos, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Pero vamos a hablar de la teoría más aceptada por la inmensa mayoría de historiadores que han dado como bueno el origen genovés de Colón. Parece ser que Cristóbal Colón nació en Génova hacia el 1450, en una familia de artesanos, de tejedores, alguien relacionado con la manufactura de telas. Parece ser que Cristóbal Colón fue el mayor de cinco hijos, de un matrimonio formado por Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Cinco hermanos: Cristóbal el mayor, Bartolomeo el segundo, que le acompañó luego a España, Giacomo, Giovanni y una hermana. Hay un estudio de un historiador español, Antonio Ballesteros Beretta, que atribuye esta ocultación de la biografía de Colón a, bueno, porque que intentó encubrir pues sus orígenes humildes. ¿Qué pruebas hay del origen de Colón genovés? Bueno, pues quizás lo más importante
sea la, como antes también comentamos, después de descubrir América, Colón, digamos, hace una carta de fundación de su mayorazgo. El mayorazgo es una institución que creó se creó en Castilla, el derecho castellano, que lo que permitía era mantener los bienes, el conjunto de bienes de una familia vinculados, digamos, entre sí, de manera que los bienes pasaban al heredero, normalmente al hijo mayor, al primogénito. Y así un patrimonio de la familia, de una familia, no se disgregaba, no se perdía, incluso podía aumentar, era conservar el patrimonio familiar. Entonces se creaban mayorazgos, que eran, digamos, unas leyes, digamos, de herencias y cesiones que evitaban que el patrimonio familiar se perdiera. Bueno, pues cuando Colón establece su mayorazgo en su familia, de sus posesiones, que se lo hace en febrero de 1498, como digo, ya después del descubrimiento de América, puede ser que a este documento le dan, historiadores de prestigio le dan absoluta veracidad, y ahí en ese documento dice Colón: mando al dicho don Diego, mi hijo, o a la persona que heredare el dicho mayorazgo, que tenga y sostenga siempre en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje, que tenga allí casa y mujer, y le ordene renta con que se pueda vivir honestamente como persona llegada a nuestro linaje, y haga pie y raíz en la dicha ciudad como de ella, porque podrá haber de la dicha ciudad ayuda y favor en las cosas de menester suyo, pues de ahí salí y en ella nací. Bueno, es, digamos, el documento más importante, más contundente, en el cual Colón declara, ya una vez pasado todos los avatares de su vida, cuando ya se ve prácticamente próximo a los testamentos, cuando reconoce él mismo que procede de Génova. Digamos que luego, ese mismo año, hay dos embajadores de los Reyes Católicos que van a Inglaterra y a Escocia, y por separado van allí y registran que Colón hizo visitas allí, y lo narran de la siguiente manera. Dice: las visitas realizadas por el genovés Cristóbal Colón. Otro dato: Colón mantuvo correspondencia con muchos amigos suyos que residían o eran nacidos en Génova. Hablamos de Nicolás Spínola, Batista Spínola, Francisco Pinelo. Todos estos son documentos que se conservan. Pantaleón Italián, Agustín Italián, Nicolò Adriani, Jerónimo Aimiari, Antoni Genovés, y bueno, y muchos más amigos, de los cuales se conserva correspondencia de Colón, y eran todos de Génova. En su último testamento, el que hizo en Valladolid en 1506, dejó a amigos genoveses cantidades de dinero. Por ejemplo, dejó dinero a Jerónimo del Puerto, que era padre del canciller de Génova. Dejó dinero a los mercaderes Antonio Pazo y Luis Centurión Escoto de Génova. Dejó dinero a Paulo Negro. Dejó dinero a Batista Spínola o a sus herederos. Es decir, en su testamento vuelve a dejar dinero a genoveses. En definitiva, parece que sus orígenes, evidentemente, son italianos. Parece que su familia, parece ser, tampoco es muy sesa, pero hay muchas teorías al respecto, puede ser de la Lombardía italiana, pero él nació en Génova. Y allí se crió y de allí salió. Andrés Bernaldez, que escribió la Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, anota también, Isco de Tanio, el nacimiento o el origen genovés de Colón. Fray Bartolomé de las Casas, que os voy a contar, Fray Bartolomé de las Casas, también una opinión de gran valor, porque también era coetáneo de Colón, vivió la época de los descubrimientos y copió gran parte de documentos que le llegaron, a los cuales tuvo acceso, y nos cuenta en una de sus obras, nos dice: fue pues este varón escogido de nación genovés, de algún lugar de la provincia de Génova. Cual fuese, donde nació o qué nombre tuvo el tal lugar, no consta la verdad de ello. Mas de que se solía llamar antes que llegase al estado que llegó, Cristóbal Colombo. Es decir, habla de Génova, no hay una certeza, como he visto, los coetáneos, algo escondía Colón, evidentemente, para no desvelar su origen, pero todos hablan del genovés. Hay una historia portuguesa que escribió Juan de Barros, que también decía que, dice, según todos afirman, este Cristóbal era genovés de nación. Un cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, que vivió en la época del descubrimiento, porque había nacido en 1478, dijo que Cristóbal Colón, según yo he sabido de hombres de su nación, fue natural de la provincia de Liguria, que es en Italia, en la cual cae la ciudad o señoría de Génova. Este Fernando de Oviedo dice que Colón es genovés a través de, como dice en el párrafo, hombres de su nación. Es decir, lo sabe a través de terceras personas que son oriundas de Italia. Es decir, empezamos un poco a construir el puzzle y los datos sobre el origen genovés, y la verdad nos encontramos con... A lo mejor estamos alargando un poco el tema, pero creo que es importante porque bueno, esto se queda para siempre, y luego cada uno, como digo, que lea lo que quiera, porque bueno, hay mucha bibliografía al respecto, pero os dejo un poco las cosas, os quiero dejar un poco las cosas un poquito claras. Incluso su propio hijo, Hernando Colón, que antes comentamos que hizo tanta polémica al escribir la historia de su padre, al final parece que reconoce un poco el origen genovés de su padre.
cronistas del siglo XVI como Francisco López de Gómara, pero una persona muy preparada y que había viajado a Italia, cosa, dato importante, y este dice, digamos que asume la tesis del origen genovés también de Colón. Después de su muerte, con todos los líos hereditarios que hubo sobre el patrimonio de Colón, que hubo muchos, parece ser que en uno de estos litigios se presentaron testigos de la familia que respondidos a preguntas, de hecho su cuñado, Pedro Arana, en estos juicios declaró, oyó su cuñado decir que era genovés, testimonios de primer orden y de la época y de familiares. Hay un manuscrito en el Archivo General de Indias que se refiere al descubrimiento de la isla de la Española en el Caribe. Y entonces que este documento se considere más objetivo, puesto que digo, no habla propiamente de la biografía de Colón. Y ahí se vuelve a reiterar que Colón había nacido en Génova. Bueno, pues hecho este paréntesis, o no paréntesis, es un capítulo largo que hemos tratado un poco sobre el origen de Colón, creo, bueno, lo podemos dejar aquí. Podríamos estar hablando horas sobre documentos, párrafos, orientaciones, teorías. Bueno, ya os digo que el origen de Colón sigue siendo, en alguna manera, un pequeño enigma, pero parece ser que, bueno, que el origen genovés es la opción más aceptada y la más seria. Bueno, pues vamos a continuar ya con Colón. Nos metemos ya con el personaje propiamente y vamos a ya relatar su vida y nos metemos ya en el meollo de la cuestión. Dando como bueno su origen genovés, pues parece que en su juventud, bueno, pues compaginó la ayuda a su padre en la manufactura de telas con ya contactos con el mundo del mar, porque, como decimos, un genovés lo tiene prácticamente en la sangre. Parece que como grumete, pues pudo hacer sus primeros pinitos en el mar y hacia 1473 decidió abandonar Génova y parece ser que ahí fue cuando empezó a trabajar ya en el mar y trabajando para el comercio de Génova. Parece ser que viajó hasta las colonias genovesas en el Egeo. Algunos investigadores dicen que participó ya en campañas navales bélicas al servicio de Renato de Anjou y de un corsario de Guillermo de Casenove. Es decir, Colón ya empezó a ser un hombre de mar desde joven y a participar tanto en comercio como en hechos bélicos. En 1476, Colón, es muy importante el tema porque va a tomar ya contacto con Portugal. ¿Y cómo toma contacto con Portugal? Pues fijaos qué manera más casual. Parece ser que hubo un combate naval cerca de las costas portuguesas, su barco fundido y llegó a nado hasta las costas portuguesas, prácticamente, bueno, no se ahogó de milagro, y llegó hasta las costas portuguesas a punto del ahogamiento. Parece ser que incluso ha habido algún investigador que ha hablado de que las secuelas muchas horas en el mar, este desgaste físico, parece que luego le produjo secuelas físicas que pudieron derivar en una enfermedad posterior. Esto para nada está confirmado, pero yo os lo cuento. Bueno, pues llegó a Portugal y durante 9 años, hasta, fijaos, el naufragio fue en el 1476 y hasta 1485, 9 años, Colón vivió y residió en Portugal, donde ya actuó como agente de la Casa Centurione en Madeira, casa comercial, y ya realizó viajes tanto a Génova como a otros destinos, ya entrando ya con fuentes, ya empezó a coger experiencia de navegación. Eso todo, empezó a contactar con marinos, empezó a contactar en ciudades, empezó esa mente a abrirse, bueno, y a ver y a estudiar y a escudriñar nuevas opciones, ¿no? Es lo que Colón consigue ya con este nuevo paso al servicio de esta compañía portuguesa. Llegó a viajar a Inglaterra y a Irlanda, y allí dice que vio un hombre y una mujer que habían llegado de Catay, de China, por el oeste, cruzando el Atlántico. Todo esto son conjeturas. Cuenta que vio o supo de personas que han visto costas al oeste, digamos, viajando desde Europa por algún tipo accidental. Pero lo importante es que Colón, sobre todo, navegó por las rutas portuguesas de la costa occidental de África. Antes os comentábamos que era la época en que Portugal descubrió el Cabo de Buena Esperanza, es decir, que África era bordeable para llegar al Índico, luego llegar a Oriente, y Colón se maneja con estos marinos, con esas teorías, con estas historias. Es decir, visitó la gran factoría portuguesa en la costa oriental africana, en Guinea, en San Jorge de Mina. Parece ser que pudo conocer las Islas Canarias, y por lo tanto conocía Colón, al manejarse por aquella zona, conocía la existencia de la circulación de los vientos alisios en el Atlántico, que son los que, bueno, como todos sabéis, bueno, pues a la altura de las, más o menos, las Islas Canarias, empiezan a soplar hacia el oeste, que serían vientos que evidentemente podrían llevar a un barco de vela hacia el oeste con mucha más rapidez. Colón ya empieza a meterse en este ambiente de navegación, de conocimientos, de teorías, que al final le llevarán, pues, a su gran viaje. Bueno, pues se casó y vivió
vivió en la isla de Porto Santo y en Madeira. Porto Santo es una isla que está en el archipiélago de Madeira, es una isla que está un poquito más al norte, más apartada, y vivió ahí y en Madeira. Parece que también viajó a las Azores, así que parece, se puede suponer que conocía bastante bien las Azores, las Canarias, Cabo Verde y Madeira. Bueno, esto se conoció como la Macaronesia. Macaronesia, que no me quiero enrollar, pero es un término que procede del griego, que es Macaronesoi, que significa islas afortunadas. Bueno, pues esto es este compendio de archipiélagos, que ahora son portugueses y españoles. Repito, se llama la Macaronesia, y esta Macaronesia parece que Colón la dominaba bastante bien. Su mujer, que se llamaba Felipa Moniz de Perestrello, pertenecía a la alta nobleza portuguesa, y esas relaciones de su mujer pues abrieron a Colón un montón de puertas para empezar a madurar y empezar a hacer real su proyecto. Y por otro lado, un personaje importante que cabe también destacar es el suegro de Colón, que al que no conoció porque había fallecido, pero que parece que fue uno de esos marinos portugueses que tuvo gran importancia en la conquista de las islas atlánticas portuguesas, la de Madeira, las Azores, etc. ¿Qué pasó? Pues que hablan autores que han investigado a Colón, que pudo sacar muchas fuentes suyas de investigación, pudo venir de la documentación de este hombre. Este hombre que, ya digo, entonces, evidentemente los documentos eran privados, no había esa edición de libros como la conocemos hoy. Por supuesto, la información era prácticamente se daba con cuentagotas, y dar con una información de un personaje de ese tipo, que había navegado por esos mares y los conocía y tenía un montón de referencias, esa documentación pudo ser clave, y de hecho muchos historiadores la dan como clave para que Colón sacara datos y tirara del hilo, ¿no? y se enterara de datos que no estaban al alcance de cualquiera. Ya digo, la documentación de su suegro en Madeira. Bueno, pues ya analizando el personaje de Colón, ya vemos que se está moviendo ya en un ambiente de exploradores, un ambiente que su inquietud fue despertada, evidentemente, por una serie de datos y una serie de inquietudes que le fueron llegando poco a poco. Hay que, al margen de todo lo que hemos contado, hay que pensar que ya Portugal, la sociedad portuguesa, el ambiente portugués era una sociedad volcada en la exploración del Atlántico, en la exploración de África, en la búsqueda de Asia, en la búsqueda del bordear África, es decir, una sociedad muy, muy metida en la investigación marítima, y Colón fue evidentemente muy influido por ello. Parece ser que su hermano Bartolomé pues tuvo tan influencia sobre él, porque aunque se le conoce poco a su hermano, pero parece ser que acabó viviendo con él en Portugal. Era cartógrafo, elaboraba mapas, era cosmógrafo, también conocía la navegación, y parece ser que hicieron un buen tándem. Vamos a hablar un poco de la formación que tiene Colón. Colón, su hijo Hernando, en su historia sobre su padre, dijo que había estudiado en la Universidad de Pavía. Bueno, parece que esto es falso, puesto que mismo Colón reconoció que era autodidacta. Decía que su formación, textualmente dice, era nacida de la práctica y del trato con gente sabia. De hecho, en una carta a los Reyes Católicos les dice que en la marinería Dios me hizo abundoso, de astrología me dio lo que bastaba y así de geometría y de aritmética. Es decir, daba sus conocimientos por su conocimiento gracias a Dios. Imaginaos la formación que tenía Colón, es decir, era autodidacta absolutamente, de hecho reconocido por él. Estas ideas de Colón que ya empezaba a meter en su cabeza sobre ese proyecto que empezaba ya a engendrar sobre ese intento de viaje hacia el oeste, se basaba en tres teorías y en tres bases científicas que ya venían incluso del mundo clásico y que se tomaron como vigentes hasta el Renacimiento, la época que estamos hablando. Punto 1. La Tierra era esférica. Eso parece que estaba ya bastante claro para todos. Se basaba también en la prácticamente seguridad de la unicidad, lo que se conoce como la unicidad del océano. Esto quiere decir, bueno, que todos los mares y océanos estaban conectados. Es decir, que todos los mares se podían atravesar y llegar a otros continentes. Y por último, la idea ya de una dimensión del globo terráqueo. Es decir, ya se sabe que la Tierra era esférica, pero ya se empezaba a especular con las dimensiones de la Tierra. Con lo cual ya empezaban a hacerse, bueno, cálculos de dónde, hasta dónde se podía llegar y qué riesgos se podían tomar en un viaje por mar. Digamos que interesante lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de qué fácil es saberlo todo, ¿no? Y coger un mapa mundi y ver todo con la tranquilidad que nos da el siglo XXI, pero fijaros qué maravilla, ¿no? Esta gente ya cómo se estaban despertando, cómo llegaba el Renacimiento, ¿no? Esta época de la historia de la humanidad que es auténticamente bárbara. Y bueno, de eso estamos hablando. Y de este personaje Colón, cómo coge a España, ¿no? Este Renacimiento, bueno, nos coge en un buen momento, acabó la Reconquista, y cómo con estos hombres que acaban la Reconquista, con esa inercia que llevamos, pues nos metemos en estas exploraciones, ¿no? de nuevos mundos, tanto España como Portugal. Es decir, son momentos históricamente realmente interesantísimos.
Quizás el problema de Colón, que al no tener una formación específica y real, bueno, todos, como decimos, era autodidacta, bueno, pues realmente hablan muchos historiadores de, bueno, que Colón tenía un poco un lío en su cabeza, es decir, no tenía un esquema muy claro de lo que de todos esos aprendizajes que había acumulado. Así que después de, bueno, acumular conocimientos, acumular teorías, se lanza y va a presentar un proyecto al rey de Portugal. Se lo presentó, no se sabe muy bien, pero entre 1483 y 1485, no hay certeza absoluta. Y, como digo, le presenta al rey de Portugal un proyecto para una teoría mediante la cual, navegando hacia el oeste, va a encontrarse con el extremo oriente, con lo que él llamaba Cipango, en Japón, con Katai, China, etc. Se lo plantea al rey de Portugal y, bueno, lo que pasa es que, bueno, ahora veremos lo que ocurre. ¿Quién se basó Colón o en qué se basó Colón para establecer esta posibilidad de llegar a Asia a través del Atlántico? Su hijo Hernando escribió que las causas que movieron a su padre al descubrimiento de las Indias fueron tres, y él dice: fundamentos naturales, la autoridad de los escritores y los indicios de los navegantes. Y su hijo dice como estos tres factores que ayudaron o que dieron a Colón la llave del proyecto. Pero bueno, ¿quiénes fueron estos autores? ¿Quiénes fueron estos navegantes? Es decir, ¿quién influyó en Colón y quién dio a Colón datos para que se lanzara este viaje prácticamente a lo desconocido, de lo más absoluto? Parece ser que hay un florentino, que muchos historiadores le dan mucha importancia, que es Paolo del Pozzo Toscanelli. Pues este Toscanelli, que murió en 1482, era uno de esos primeros sabios renacentistas, que era, bueno, que era médico, era astrónomo, era geógrafo. Pero parece que este Toscanelli se conoció con Colón, y este Toscanelli ya envió un informe a Alfonso V de Portugal con un mapa de un globo terráqueo que ya, bueno, ya empezó a dar pistas sobre las posibilidades que había de navegar hacia el oeste. Y esta documentación que Toscanelli aportó era conocida por Colón. De hecho, luego se ha comparado que reprodujo de esta documentación de Toscanelli, Colón, digamos, que reprodujo al pie de la letra ciertas expresiones, con lo cual se demuestra que conocía las teorías de Toscanelli. Parece ser que el conocimiento de estas teorías, prácticamente Colón las hace propias, y parece que son las que van a cimentar este proyecto de viaje hacia el oeste. Pero estas teorías de Toscanelli y de Colón tienen errores, enormes errores de medición y de cálculo. Hay un historiador alemán que dijo en un momento determinado en cuanto a lo que hizo Colón, ¿no?, el descubrimiento de América, dice: el más fecundo, lo llamó como el más fecundo error de todos los tiempos. Pero ¿cuáles eran estos errores que cometió Colón? Bueno, se encontró con América, pero en teoría, si América no hubiera estado, hubiera ido a ninguna parte. Hubiera en un mar absolutamente inmenso, el Atlántico, que se hubiera unido con el Pacífico, y no hubiera llegado a ningún lado. Como digo, ¿cuáles son estos errores de cálculo y de estimación que tiene Colón? Es un tema muy interesante que ahora mismo vamos a analizar. Bueno, pues estos errores son dos. Uno, la mala estimación, digamos, de la circunferencia de la Tierra. Y también la incorrecta estimación del volumen de tierras emergidas que se conocían. Y os lo paso a explicar. Parece ser que Toscanelli y Colón calcularon la circunferencia de la Tierra por datos que tenían de distintos ya geógrafos griegos y árabes. Fijaos, ya estamos yendo hacia atrás en el tiempo y esto ya se sabía o se intuía. Pero lo hicieron al convertir las millas de griegos y árabes, de estos geógrafos, a las millas italianas, la conversión falló. ¿Y entonces qué pasó? Que redujeron el tamaño de la Tierra un 25%. Es decir, cuando la circunferencia terrestre, como todos sabemos, tiene unos 40.000 kilómetros, ellos la estimaron en 30.000 kilómetros. Este error también puso en aprietos a Magallanes y Elcano años más tarde, como comentamos en el podcast de la primera vuelta al mundo. Segundo aspecto, segundo error, bueno, pues la estimación de la masa continental, es decir, de la Tierra que había, la proporción de la Tierra y el mar, es decir, qué tamaño tenían los océanos con respecto a la Tierra. Había un error también grande de medición de este asunto, porque pensaban que el continente, digamos, que Asia era mucho más grande de lo que era y estaba mucho más cerca de la costa europea, por decirlo así, para que os hagáis una idea. Es decir, que el océano era más pequeño y había más cantidad de tierra de la que realmente hay. El error llega hasta este punto. Ellos calcularon que desde las Islas Canarias hasta Katai, es decir, hasta China, habría unos 6.500 kilómetros, cuando realmente hay 21.000 kilómetros. O sea, si sumamos la Tierra, que es más grande de lo que ellos pensaban, a
esto lo sumamos a que Asia es más pequeña, mucho más pequeña de lo que ellos pensaban, los continentes son más pequeños, es decir, el error varía entre 6.000 y pico kilómetros hasta casi 22.000. Es decir, un auténtico disparate que provocó pues unos errores de cálculo que, ya digo, por suerte se encontraron con América por medio y esto les salvó. Muchos historiadores han hecho una pregunta. ¿Fue una casualidad realmente encontrar América? Porque estamos dando por hecho que fue una casualidad. Bueno, pues a lo mejor no. Es que tampoco se sabe. Realmente Colón fue al Tontes a Locas y fue a buscar realmente el Extremo Oriente. Parece ser que sí por su obcecación en buscar Cipango y en buscar Oriente. Pero tampoco es una cosa clara. Pero sí parece ser que disponía de una información privilegiada. Aquí se abre otra puerta súper interesante del viaje de Colón. Es decir, vale, ¿hasta qué punto Colón no tenía información de lo que se iba a encontrar? Hay muchas opiniones, muchas divergencias entre cronistas, pero siempre se ha hablado de que hubo una nave que fue arrastrada en un momento determinado, en la época, fue arrastrada en el Atlántico hacia el oeste, y hubo un marinero superviviente que regresó a Europa y contó la existencia de esas nuevas tierras y parece ser que dio información sobre rumbos, sobre cómo llegar hasta allí. Bueno, me vais a permitir que el análisis de esta teoría, no me gusta hablar de... me gusta contar cosas y no me gusta entrar en posibilidades o en teorías un poco extrañas, pero en este caso yo pienso que es muy interesante porque realmente ahí se ha abierto un debate con respecto a este tema. Es decir, si sabía o no sabía Colón con lo que se va a encontrar. Si tenía Colón información privilegiada de la existencia de una tierra cercana hacia el oeste, fuera o no fuera Oriente. Yo creo que él estaba convencido de que era Oriente, pero hasta qué punto alguien le había dado información privilegiada. Bueno, pero vamos a hablar un poco sobre el asunto. Fray Bartolomé de las Casas, este famoso cronista, que evidentemente nos sirve como una buena referencia, habló en sus crónicas de un piloto superviviente de una expedición que llegó a Porto Santo, es decir, una isla al norte de Madeira, en la cual estaba Colón, y textualmente dice, el cual, en reconocimiento de la amistad vieja o de aquellas buenas y caritativas obras, viendo que se iba a morir, descubrió a Cristóbal Colón todo lo que les había acontecido y diole los rumbos y caminos que habían llevado y traído y el paraje donde esta isla, se refiere a la española, dejaba o había hallado, lo cual todo traía por escrito. Otros cronistas también toman estas hipótesis como buenas, es decir, el Inca Garcilaso, y llega a identificar a este marinero que apareció en la vida de Colón, identifica como Alonso Sánchez de Huelva. Esta hipótesis de este marinero ha sido también analizada y reivindicada por el historiador Juan Manzano, que a partir de algunas expresiones sacadas en las capitulaciones de Santa Fe, de las que luego hablaremos, extrae de las capitulaciones una serie de indicios en los cuales detecta que hay un conocimiento previo de Colón sobre la ruta de América. Bueno, pues esta es la historia de que se ha llamado de muchas maneras. A ese supuesto marinero que habló con Colón y que le dio las pistas, se le ha llamado de muchas maneras. Se le ha llamado el piloto fantasma, el piloto sin rostro, el marinero sin rostro, es decir, un montón de tal. Aquí nosotros lo llamamos el marinero sin rostro. Bueno, pues este marinero sin rostro parece que, como decíamos, antes de morir le desveló, por el buen trato que le dio Colón, le desveló su secreto. No se sabe si le pudo dar unas instrucciones precisas, si le dio pistas simplemente. Si realmente toda esta historia que vamos a contar ahora mismo la montaron los cronistas de la época para desvirtuar al personaje de Cristóbal Colón, también puede ser perfectamente. Es decir, imaginaos todo tipo de teorías. Es decir, puede ser absolutamente puede ser falso, es decir, puede ser un montaje que se hizo contra Colón para quitar importancia al personaje y desvirtuar su hazaña, su descubrimiento, pero pudo ser realmente real que alguien hubiera estado por allí y hubiera descubierto tierra hacia el oeste y pudiera regresar a Europa para contarlo. No tiene absolutamente nada de disparatado. El caso que sobre este marinero sin rostro, que se le ha conocido así, un historiador, Mario Hernández Sánchez Barba, pues sacó una teoría y dijo que este piloto podía ser Pedro de Combides, que es un castellano que se le nombró almirante de unos 34 barcos que fueron hasta Guinea para llevar mercancías comerciales a Guinea. Y volviendo a Castilla, parece que fueron sorprendidos por una flota portuguesa, entablaron combate, y después de este combate, intercambio de prisioneros, barcos, etcétera, cuando ya se llega a un entendimiento entre portugueses y españoles, parece que los listados de marineros, este Pedro de Covides no aparece en ningún listado. Esto está en el archivo de Simancas. Este Pedro de Covides no aparece. No se tiene ningún dato de este marinero desde esa batalla, lo cual puede ser que el barco de este español fuera de la batalla, fuera arrastrado por unas tormentas y los vientos alisios y fuera arrastrado hacia América. Hablamos que esta batalla tuvo lugar
entre más o menos el año 1478, justamente coincide con la guerra entre Portugal y España, a cuenta del trono de Isabel la Beltrán, de Juana la Beltraneja y Isabel I de Castilla. Es decir, el conflicto existe y estábamos en guerra con Portugal. Y se estima que es entre 1482 y 1483 cuando pudo tener lugar el encuentro de Colón con este piloto, con este marinero anónimo, este marinero sin rostro, bueno, que da verosimilitud y da visos de realidad o de posibilidades a esta historia. Estamos hablando de conjeturas, ¿vale? De conjeturas, pero es muy interesante. Digo que es una historia muy interesante y creo que la debemos de comentar. No hay documentos sobre esto, es decir, no se puede tener certeza sobre esta historia ninguna. Pero hay muchos historiadores que la dan como posible, es decir, la dan como una teoría posible. Pues nos podemos quedar con que la posibilidad de que este marinero fantasma fuera el que le diera a Colón el absoluto empujón para comenzar su proyecto. Pero claro, era un proyecto muy complejo. Haría falta muchos recursos y ahora mismo en este momento las únicas naciones preparadas para dar cobertura a una empresa de tal calibre eran Portugal y España. Fijaos que hasta entonces, estamos hablando de finales del 15, prácticamente la navegación era toda, digamos, guiados por la costa, es decir, lo que se llamaba la navegación de cabotaje. Para navegar hacia zonas ya desconocidas había que guiarse por las estrellas. Es decir, las complicaciones eran máximas. Y para navegar guiados por las estrellas no se conocía, solo se conocía la estrella polar, la estrella del sur, nadie la conocía. Lo recordamos en el podcast de Magallanes, como la famosa nebulosa de Magallanes o la estrella de Magallanes, la dio nombre Magallanes al descubrir una estrella fija que le podía dar referencia en cuanto al sur. Bueno, entonces en esta época obviamente no se sabía y entonces estaban obligados a navegar por encima del Ecuador para ir siempre guiándose por la estrella polar. Es decir, no podían bajar del Ecuador. Fijaos la cantidad de complicaciones que nos estamos encontrando y bueno, ahora hoy parecen un poco graciosas o ridículas, pero fijaos estos hombres cómo andaban de desprotegidos, ¿no? Científicamente para afrontar un viaje de esta importancia. Y vamos a volver a hablar un poco, al tema de esta información que tuvo Colón en su momento, esa posible información de alguien que le describió o le dio información sobre estas tierras al oeste. Bartolomé de las Casas, fijaos, volvió a escribir en su crónica y dijo, ya él tenía, hablando de Colón, dice, ya él tenía certidumbre que había de descubrir tierras y gentes en ellas, como si en ellas personalmente hubiera estado. Es un párrafo, se puede dar la interpretación que cada uno quiera, pero eso está escrito. Otro cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, en la Historia General y Natural de las Indias, que escribió en Sevilla, la escribió en 1535, escribe este párrafo. Quieren decir algunos que una carabela que desde España pasaba para Inglaterra le sobrevinieron tales y tan forzosos tiempos y tan contrarios que hubo necesidad de correr al poniente tantos días que reconoció una o más de las islas de estas partes e Indias, y que después le hizo tiempo a su propósito y tornó a dar la vuelta. Está hablando que hay crónicas que hay un barco que por tormentas y por motivos meteorológicos adversos se encontró con las islas al oeste. Este Oviedo también hace referencias de este supuesto piloto y dice, este piloto era tan íntimo amigo de Cristóbal Colón y en mucho secreto dio parte de ello a Colón. Él le rogó que hiciese una carta y asentase en aquella tierra que había visto. Todos son párrafos sacados, que fuera de contexto, bueno, todo tiene un sentido, a lo mejor dentro del contexto la cosa cambia, pero existen muchas crónicas, digo, que hablan de este supuesto marinero, de estos supuestos datos de navíos que habían regresado del oeste. Repito, todo con pinzas, porque evidentemente puede ser, como antes comentaba, puede ser echar tierra encima de Colón y desvirtuar su misión. Y luego Francisco López de Gómara, en sus crónicas, dice, he aquí cómo se descubrieron las Indias, por desdicha de quien primero las vio, pues acabó la vida sin gozar de ellas. No lo sé. Cuanto más se lee y más uno se mete en ese tema, dice, bueno, es que hay un montón de indicios que hablan de un supuesto marinero que dijo a Colón algo. Pero hasta qué punto no fue, porque es un poquito ya descarado, es decir, hasta qué punto no es echar tierra a Colón encima, quitarle la... No lo sé. Realmente, bueno, ya digo, como antes os decía, os dejo abiertas las puertas y cada uno coja la que quiera o que no coja ninguna. Pero me parece importantísimo hablar de este tema.
Y luego ya si nos ponemos ya un poco a ver cosas, pues ha habido teorías de que hablan que Colón dijo a alguien o comentó o se interpretó que dijo que vio en la isla en la española, es decir, en Haití, encontró a hombres y mujeres blancos. Que hubo marineros que narraron eso cuando regresaron. Que pueden ser hijos de unos marineros que estuvieron antes del viaje de Colón. Bueno, yo lo cuento también. Yo voy a contar todo más o menos lo que hay en esta inmensa caja donde todo cabe. También hablan que cuando llegó a Cipango, bueno, Cuba, es decir, cuando iba a decir Napoleón, imaginaros en qué estoy. Cuando Colón llegó a la isla de Cuba, él la identificó con Cipango, con Japón. Él estaba deseando encontrar Asia, es decir, estaba obsesionado con tal, y pensaba que estaba en Cipango. Pues parece ser que allí alguien cuenta que encontró obras, digamos, para buscar oro, hechas con un material del cual los nativos no disponían. Bueno, esto es un poquito ya de historia ficción absoluta, pero también os lo comento ya para dar todo tipo de teorías. Bueno, pues ya con esta idea, digamos, con esta teoría de que alguien predescubrió América, que es absolutamente, bueno, es interesantísima, tan interesante como discutible, y tan difícil de demostrar como difícil de anular, porque realmente todos los datos que hemos dado durante este rato que estamos hablando realmente nos abren la puerta a que pudo existir una información previa. Pues eso, que con esta nos quedamos aquí, vamos a ir hablando ya de la historia de Cristóbal Colón, de su vida, de su biografía y bueno, y ya del hecho del descubrimiento de América, que es realmente el que nos interesa. Va a ser largo el podcast, seguro, porque además creo que no debo dejar nada en el aire. Esto está ahí, si os cuesta escucharlo 2, 3, 4 veces, pues lo escuchéis en 4 veces, al que le interese. Yo creo que quitar información no tiene ningún sentido. Cuando esto está grabado y se puede desglosar en diferentes escuchas, entonces no, tampoco me quiero enrollar, pero tampoco voy a dejar datos sin tocar. Nos quedamos con que Colón presentó el proyecto en Portugal, al rey de Portugal. Hablamos que esto estamos entre 1483 y 1485. Comentábamos también que en Portugal se vivía un espíritu enorme de conquista, de exploración. Los portugueses están explorando ya en las costas de África prácticamente hasta el Cabo de Buena Esperanza, para encontrar el paso al Índico, llegar al Extremo Oriente a buscar las especias. Y cuando Juan II, el rey de Portugal, recibe la oferta de Colón, crea una junta de expertos y le encarga que analicen el proyecto de Colón y desestiman el proyecto porque no lo ven viable. Parece que hay dos razones por las cuales desestiman en Portugal el proyecto. Primero, las exigencias económicas que pedía y políticas y de reconocimiento que pedía Colón, que eran excesivas, que luego los reyes católicos realmente le otorgaron. Y la segunda razón por la que se desestima es que en Portugal, que era, como repito, era el país más avanzado en tecnología marítima y en exploraciones y en cartografía, puesto que se han dedicado ya mucho antes que los españoles a desarrollar esto, los científicos portugueses conocían de alguna manera que los datos que daba Colón en cuanto a las dimensiones de la Tierra, en cuanto a lo largo de los viajes, eran desmedidos, es decir, eran mucho más cortos de lo que eran en realidad. Y parece ser que muchos autores dicen que este consejo portugués desestima la idea de Colón porque la ven suicida y porque además ya estaban abriendo la ruta por el sur de África, es decir, ya estaban los portugueses llegando al Índico bordeando África, es decir, se junta todo y desestiman el proyecto de Colón, aunque parece que no se desestima de una forma definitiva, porque Juan II, según luego cuenta su hijo en la memoria del padre, o la historia del padre, escribe que cuando habla del rey de Portugal respecto a esto, dice: el rey envió en secreto una carabela a Cabo Verde para comprobar la tesis de Colón, o sea, de su padre. Dice que fracasó. Quizá para realizar el plan sin su autor, se prepararon los viajes de Arco en 1484 y de Durmo y Estreito en 1486 hacia el oeste en busca de islas o tierra firme, siendo este el más cercano al plan colombino, lo que revela que en Portugal no se prescindió de la posibilidad de hallar tierras en el Atlántico. Si es cierto lo que comenta el hijo de Colón, es decir, luego en Portugal envió alguna expedición. O sea, sabía que Portugal había mandado expediciones, aún desechando el plan de Colón, y bueno, por si acaso, mandaron a un barco a ver qué había de realidad. Otro historiador portugués, Demetrio Ramos, dice que el rechazo portugués pudo venir porque Portugal no quería conflictos con Castilla y Aragón,
Y entonces, en la ruta de navegación que iba a llevar Colón, iba al norte del paralelo de las Canarias, con lo cual iba a transgredir el Tratado de Alcasovas y podía provocar pues, otra contienda bélica con Castilla y Aragón. Con lo cual, no se quiso meter en líos. Es otra posibilidad que tiene también bastantes visos de verosimilitud. Y también, al darse cuenta Colón, bueno, pudo ser que Colón se le diera esta respuesta, como decir, no puedes ir por encima del paralelo de las Canarias, dijo, bueno, ¿cuál es la manera de ir por esta ruta que conozco o que creo que es factible? Pues acudir al país que por el Tratado de Alcasovas sí puede navegar al norte de este paralelo, que es España, es decir, pudo ir a buscar ayuda a España ante la negativa de Portugal y para no romper el Tratado de Alcasovas, puesto que era la ruta de los vientos alisios que le iban a llevar hasta América, acudió a España para realizar la salida desde una zona, digamos, legal, según el famoso tratado. Pues Colón, tras estas negativas, enviudó y hacia el año 1485 viajó a Castilla con su hijo Diego y se dirigió hacia Palos de la Frontera. ¿Qué motivos le llevaron a Colón a Palos de la Frontera? Parece ser que allí tenían familiares, algunos cuñados, viviendo en la zona de Palos o en la provincia de Huelva. Parece ser que también podía buscar el monasterio de la Rábida. ¿Por qué? Porque allí los frailes que estaban en el monasterio de la Rábida eran frailes que tenían una labor de misiones tanto en las Canarias como en las costas africanas, con lo cual también le podían tener información de navegación, informaciones que le podían a Colón venir bien para su proyecto de viaje al oeste. Allí entró en contacto con un fraile, Fray Antonio de Marchena, muy importante porque tiene muchos contactos en la corte de los dos reyes católicos. Y también hablan los historiadores que este Fray Antonio de Marchena tenía conocimiento de un marinero que había avistado costas, tierra al oeste, pero por el norte, es decir, por las costas de Terranova. Parece que desde Inglaterra o desde Irlanda, pues igual, pues un barco se perdió, los vientos le llevaron hacia el oeste y vio tierra en zonas mucho más al oeste de lo que nadie podía imaginar. Y regresó, evidentemente, y contó algo. Entonces, este Fray Antonio de Marchena sabía algo de esto. Fijaos que continuamente vamos salpicando con el mismo tema, conocimientos previos de lo que iba a encontrarse. Es decir, bueno, es realmente muchas posibilidades de ser cierto. Pero ya os digo, de momento muchos historiadores están enfrascados en el asunto y no se ha llegado a dar luz al asunto. Bueno, pues llegó a Palos, inició otra vez sus contactos y parece ser que ya inició gestiones para contactar con los reyes católicos que estaban en Córdoba. Estaban en Córdoba porque el frente de Granada estaba abierto, es decir, la guerra con Granada seguía su curso y buscó influencias y mediadores para que alguien le presentara a los reyes. Pues parece ser que los monjes de la Rábida le hacen contactar con el confesor de la reina Isabel la Católica, con Fray Hernando de Talavera. Incluso parece que conoce al cardenal Mendoza. Tal es así que le consiguieron una entrevista personal con los reyes católicos en Alcalá de Henares. Hablamos de enero de 1486. Y otra al mes siguiente, también en Madrid. Es decir, en 1486, en el mes de enero, parece ser Colón dos entrevistas con los reyes católicos. Desde luego, la primera impresión fue desfavorable, tanto a los reyes católicos como a esa pequeña junta de científicos que escucharon su proyecto. También es lógico. Hablan que Isabel la Católica no quería violar los términos de Alcasovas, es decir, dudaban de cuál era la ruta de navegación, es decir, había una tensión de Portugal-España enorme, entonces España estaba metida, Isabel la Católica, Fernando el Católico estaban metidos en la guerra con Granada, todos los recursos estaban volcados allí para acabar la reconquista de una vez por todas, y no era el momento de crear un conflicto con Portugal, y parece ser que aparte de que fuera inviable científicamente, que evidentemente pudo ser, parece ser que Isabel fundamentalmente no quiere problemas con Portugal y transgredir el Tratado de Alcasovas. Colón no se desanimó y volvió a presionar y buscar otra entrevista con los reyes católicos, que evidentemente se quedaron con su cara y con su proyecto, y los ve en Málaga a final del verano de 1487. Vuelve a hablar con ellos, les habla otra vez de sus avances, de no avances, es decir, pero los resultados vuelven a ser negativos porque no consigue, digamos, el apadrinamiento de su proyecto de viajar hacia el oeste buscando Asia. Hablamos ya que estamos en el año 1487 y 1488. Parece que estos años fueron malos para Cristóbal Colón porque no tenía fondos, pasó malos momentos, aunque recibía una ayuda económica y tal, tuvo que vender sus libros, parece ser que dibujó mapas para poderse mantener, es decir, una vida bastante complicada porque no encontraba pues padrinos para su viaje. Por esa época llegó la noticia de que Bartolomé Díaz había descubierto el Cabo de Buena Esperanza y había doblado África. Fijaros ya la carrera contrarreloj que se empieza a montar entre España y Portugal.
Y ahí demostraba que bueno, que había una comunicación entre el Atlántico y el Índico, que lo que antes hablábamos, y pues, se podría llegar a Asia por otra ruta. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo que Colón pensara? Pues que, evidentemente, si Portugal había encontrado una ruta por el este, su proyecto, que era bastante peligroso y bastante inconsistente por el oeste, pues Portugal no le iba a hacer absolutamente ni caso, como así fue. Entonces ya se volcó definitivamente en pedir ayuda a los reyes católicos para que le financiaran su expedición. Parece ser que vuelva a reunirse con los reyes católicos, y esto, evidentemente, algo habría. Vamos a ver, estamos hablando que nos estamos jugando el mercado de las especias, el mercado de la seda, es decir, encontrar Asia por el oeste. Y para España era una empresa que podía proporcionarle beneficios enormes a todas luces. Es decir, los reyes católicos no le dijeron, mira, vete por ahí, está chalao, vete a Portugal o quien te escuche. Los reyes católicos sabían que si esa opción era válida, la competencia que Portugal, esa carrera con Portugal podía ser ganada. En ningún momento le dijeron vete y no vuelvas. Es decir, le iban dando largas, no había dinero, estaban en la guerra de Granada, es decir, no había posibilidades, pero no le dijeron vete, es decir, le dijeron vente más tarde, vente luego. Un poquito para que un poco nos situemos en cuál es la situación de la empresa. En esas fechas también parece que envió a su hermano Bartolomé a presentar el mismo proyecto a los reyes de Francia e Inglaterra. Fijaos ya hasta dónde llegó Colón en su afán de realizar su aventura. Parece ser que Colón presenta este proyecto al duque de Medinaceli. Esto es una teoría del otro historiador español, Romeu de Armas, que defiende esta teoría del duque de Medinaceli. Parece que estuvo tentado el mismo duque a financiarle él solo el viaje a Colón y quedarse con las riquezas que podía obtener Colón del viaje. Parece que el duque se echa atrás, pero es este mismo duque de Medinaceli de Medinaceli el que va a influir a los reyes católicos para que vuelvan a dar otra entrevista a Colón, esta vez en Jaén. Es decir, me imagino que en cada entrevista a Colón pues les llevaría qué avances ha tenido, qué ha descubierto, qué no ha descubierto, le daría a los reyes católicos nuevas vías, nuevas puertas para que se decidieran de una vez por todas a realizar la expedición, pero realmente nunca les conseguía convencer por el motivo que fuera. Nuevamente esta reunión de Jaén falla, ¿por qué? Porque están ya en la última fase de la guerra de Granada. Están los ejércitos cristianos rodeando Baza y no tienen fondos realmente. Con lo cual Colón realmente lo que hace es una audiencia con el rey de Francia. Cuando ya estaba preparando el viaje a Francia, Colón está en el monasterio de la Rábida y allí encuentra un personaje que va a ser clave en la historia, que es Fray Juan Pérez, que había sido también confesor de la reina Isabel. Este Pérez escribe a la reina Isabel la Católica y esta, que se fiaba de él, era un hombre de confianza, convoca otra vez a Colón en Santa Fe. Santa Fe, como comentábamos en el podcast del Gran Capitán, es una ciudad que al asediar Granada, el campamento cristiano se colocó frente a la muralla de Granada, pero tal fue el campamento cristiano, tal fue su consistencia, que se construyeron muros, se construyeron empalizadas, en total que Santa Fe se convirtió en una ciudad realmente. Lo que era el campamento de asedio se convirtió en una ciudad que hoy existe todavía. Bueno, pues en Santa Fe, donde se encontraban los reyes católicos ya para tomar Granada, citan a Colón y le dan una ayuda económica para que se mantenga. Bueno, y dicen, espérate a que acabe la guerra de Granada y hablaremos. Pero vuelven a dar otra vez largas. Aquí nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, dice en sus crónicas que dice, cuando es que Colón se va de Santa Fe, en la última audiencia que tiene con los reyes católicos, dice Bartolomé cuando cuenta el hecho, dice, mandando a los reyes que le dijesen que se fuese en hora buena. O sea, vete por donde has venido. Y según esto, como antes decíamos, ya Colón decide marcharse a Francia. Pero ¿qué ocurre? Hablamos de horas, por lo que cuenta la historia, son horas. Colón tiene un valedor importantísimo que es Luis de Santángel. Luis de Santángel es uno de las personas que creyó en Colón desde el principio y realmente que luego a la larga financiaría gran parte del viaje. Y al ver que Colón se va a Francia, dice, vamos a ver, no dejéis irse a este hombre porque estamos cometiendo un error histórico, ¿no? Entonces, inicia unas gestiones rápidas en la corte de Santa Fe y parece ser que uno de los opositores grandes a Colón era Fray Hernando de Talavera, el confesor actual de la reina Isabel. Y parece ser que él ofrece su dinero y convence en la corte a los que estaban en contra de este viaje o no estaban a favor de este viaje para que llamaran a Colón y que se decidieran a hacerlo, que él iba a poner gran parte del dinero.
De hecho, todas estas diligencias se hacen tan rápidas, porque ya ve que se va todo al garete. Este Luis de Santángel, que es, ya digo, un personaje absolutamente clave en lo que es el descubrimiento de América, manda un mensajero, es decir, convence en la corte, convence a los reyes para que mande un mensajero y cacen a Colón, que ya se iba, y entonces le cogen a 6 kilómetros de Santa Fe, estaba por esto haciendo noche, haciendo descanso en Pinos Puente, y ahí le localizan y dicen que vuelva a Santa Fe, que las cosas han cambiado y que parece ser que, bueno, que el proyecto puede ser escuchado de otra manera. Así que fijaos, de qué manera, ¿no? Pues ya con la conquista de Granada prácticamente acabada, parece que hay alguien que pone el dinero. Es decir, fijaos lo que todas las cosas que se juntan para que los monarcas españoles empiezan a negociar con Colón los términos de la expedición. Es decir, empieza ya a fraguarse lo que sería el descubrimiento de América. Estas negociaciones entre Colón y los reyes duraron unos 3 meses. No pensé que fueron ya ahí por la tarde y firmaron 4 pergaminos, ¿no? Y al final, claro, fueron aceptadas las pretensiones de Colón, que habían sido rechazadas en Portugal hacía no poco. Es decir, eran unas pretensiones altas, unas condiciones altas las que daba Colón a los reyes. Pero aún así se aceptaron. Y el 17 de abril de 1492 fueron firmadas las famosas capitulaciones de Santa Fe por Juan de Coloma, que era el secretario de los Reyes Católicos, y Fray Juan Pérez en representación de Colón. Bueno, pues ya se han firmado las capitulaciones de Santa Fe. Este famoso documento trascendental, como digo, la historia de España y la historia de la humanidad realmente. Este historiador que antes comentaba, Romeu de Armas, analiza mucho las capitulaciones de Santa Fe, porque hay historiadores, investigadores que dan a estas capitulaciones, a este contrato que firma Colón con los Reyes Católicos o con la corona de Castilla y Aragón, le dan un carácter de como que los Reyes Católicos le dan una gracia, es decir, le dan un favor para que explore América con una serie de tal. Pero otros historiadores le dan un carácter de contrato, es decir, que no era una gracia de los reyes, sino que era un contrato real, un contrato de tú a tú. Si fueran una gracia de los reyes, evidentemente esas condiciones podrían variar, mientras que si era un contrato, obligaba al su cumplimiento incluso a los reyes católicos. O muchos investigadores que han intentado interpretar estas capitulaciones hablan de que las capitulaciones fueron un contrato. No fueron una gracia de los reyes, sino que fueron un contrato firmado entre Colón y los reyes católicos. Es más, parece ser que los reyes católicos, en el momento que conquistan Granada, ven que la cosa está acabando, acabó la reconquista, Colón les plantea esta historia, parece que hasta incluso no tienen miedo en transgredir el Tratado de Alcasovas, aunque hay muchas hipótesis al respecto. Los reyes católicos pierden el miedo a Portugal, es decir, bueno, ya estamos en una posición de dominio y ahora mismo nos importa un pepino que este hombre navegue por donde navegue, que llegue a Asia, Cipango, a Catay, donde quiera llegar, me da igual por dónde vaya, porque el Tratado de Alcasovas un poco nos va a dar un poquito igual. De hecho, los reyes católicos cuando firman las capitulaciones de Santa Fe, firman como señores de los mares océanos. O sea, somos los reyes de todo. O sea, que digamos que eso iría, digamos, ser una afrenta de una manera a Portugal, esta manera de firmar. Un poco para irnos centrando en cómo se movían unos y otros. Bueno, pues en estas capitulaciones se le corresponde a Colón el título de virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera. También se le otorgan la décima parte de todas las riquezas que encontraran en dichas tierras y la misma, o sea, y esa misma décima parte del comercio que pudiera realizar desde esas tierras. Es decir, unas condiciones muy, muy, muy ventajosas. También se le nombró a Colón la facultad de juzgar cualquier litigio que se produjese en cuanto a las mercancías y tierras que aseguran que se descubrieran. Y además le dieron al título que daban de virrey a Colón, le dieron el título, digamos, que fuera hereditario, es decir, que pasara a sus hijos, y se le reconoció la categoría de don. Fueron unas concesiones enormes, exorbitadas, que de luego que es un contraste con la política normal, con la política tradicional de los reyes católicos, que siempre intentaron limitar los poderes de la gente que tenían por debajo, de la nobleza, etc. Creo que eso lo comentábamos también, no recuerdo, lo comentábamos en el podcast del Gran Capitán. La política de los reyes católicos era quitar poder a la gente que tenía por debajo para gobernar con mano dura y con rigidez la corona de Castilla y Aragón. Sin embargo, Colón le dan, bueno, ante esta opción, dice, bueno, a lo mejor pensaron, a saber lo que este tío descubre, lo que sí, lo que no, es decir, es una cosa un poquito etérea, bueno, pues puede ser que le dieran más atribuciones, pero es muy raro lo que, es decir, que Colón pactó bien y negoció bien estas capitulaciones. Además, hay que destacar
dos temas de las capitulaciones. Quisiera hablar dos cosas que no aparecen, dos omisiones. Una, no aparece en ningún momento nombres geográficos. No aparece Katay, Cipango, no aparece las Indias, no aparece nada. Es decir, no se dan nombres geográficos, es decir, que para decir si conquistas esto, si que descubres esto, si ves lo, es decir, no, una cosa que queda un poco como en el aire. Y luego, por otra parte, no se habla en ningún momento de intereses de tipo religioso, es decir, de evangelización de la zona que se va a descubrir. Cosa rarísima, rarísima, rarísima en los reyes católicos. Yo digo que, entonces, ¿sabrían algo los reyes católicos? ¿Tenían también alguna información privilegiada que les daba información de que realmente había tierra muy cerca y que ese viaje iba a llegar a buen fin, y por eso le dieron todo tipo de prerrogativas a Cristóbal Colón? Realmente, como os digo, da mucho, mucho que sospechar, porque estos dos datos que os he dado ahora mismo son muy curiosos, y estamos hablando de los reyes católicos, que tienen todo atado y bien atado. Sin embargo, hay lagunas que como diciendo, vete y danos y descubre lo que tengas que descubrir, pues realmente las posibilidades son las posibilidades existen. Bueno, pues ya hemos tocado el tema ya, muchos temas hemos tocado ya, muchos temas. Nos hemos quedado en los contratos que firma Colón con los reyes católicos, que es también, como os digo, es estas famosas capitulaciones de Santa Fe, que como os veis no es solamente un contrato que firma, sino que tiene un montón de interpretaciones y un montón de lecturas, que es lo que estamos intentando desvelar para sacar una idea muy concreta del tema que estamos hoy tratando en nuestro podcast. Pues ya vamos con los preparativos del viaje a América. El 30 de abril de 1492, es decir, ya el mismo año del viaje, los reyes católicos dictan una provisión, digamos, a todos los vecinos de la zona de Palos de la Frontera, que les ordena servir con dos carabelas durante 12 meses en virtud de unas penas impuestas con autoridad. Es decir, prácticamente obligan a la población de la zona a proveer a Colón de barcos, de marinería. Parece que se estima el coste de la expedición de Colón en 2 millones de maravedís, más el sueldo de Colón. Muchos hemos estudiado en el colegio que parece que Isabel la Católica vendió sus joyas para que Colón hiciera. Esto es absolutamente, absolutamente falso. De hecho, la mitad del dinero de la expedición lo prestó el que antes hablábamos, Luis de Santángel. Este famoso Luis de Santángel, que realmente es la persona que es la que va a cimentar el viaje de Colón, realmente, porque sufraga la mitad de los gastos, fijaos. La cuarta parte la aportó Colón, que pidió un préstamo para la expedición, o sea, y el resto no está muy claro. Parece que hubo banqueros, mercaderes, no se sabe muy bien, pero el otro cuarto que nos falta, pues alguien consiguió la financiación. El caso es que Colón se dispuso a trasladar las órdenes que le dieron los reyes en la zona de la zona del puerto de Palos, la costa andaluza, para proveerse de hombres, de barcos y de pertrechos. Parece que no encontró colaboración ninguna, porque, primero, nadie le conocía, la aventura era un auténtico suicidio, es decir, era una cosa que a la gente le sonaba a chino por allí, y parece que tuvo muchos problemas para que la gente simplemente le hiciera caso. Y en este ambiente, digamos, hostil, o de, bueno, yo no sé, ni siquiera hostil, prácticamente de indiferencia, ¿no?, de la gente hacia Colón, aparece la figura de los hermanos Pinzón. Son dos personajes que le presentan los monjes de la Rábida a Colón. Eran dos marinos que habían, que tenían un gran prestigio como comerciantes de salazones, tenían dinero, eran gente apreciada en la zona, eran dos buenos marineros, han recorrido el Mediterráneo muchísimas veces, incluso habían sido corsarios, es decir, han entrado en combates con Portugal, es decir, esta gente, por lo que fuera, le ayudó a Colón con la familia de los Niño y los Quintero, que también la historia no les ha recordado, pero también influye mucho en la ayuda que dan a Colón cuando está, pertrechando la flota. Todos estos marineros son los que a Colón le ayudan a que se le haga caso y a que se le procuren los materiales que a los reyes católicos han dictado. Fijaos cómo sería la cosa, que Martín Alonso Pinzón, fijaos si le ayudó a Colón en montar la expedición, que Colón le prometió que repartiría con él las ganancias supuestas de la expedición. Así que este Martín Alonso Pinzón contrató los barcos, que conocía porque conocía los barcos de los que había en Andalucía, en la zona, y cogió los mejores, y fletó tres barcos, dos carabelas y una nao. La nao se llamaba La Gallega, y ellos la rebautizaron como la Santa María. Era propiedad de Juan de la Cosa. Bueno, Juan de la Cosa, otro personaje de la historia. No voy a comentar nada primero porque hoy vamos muy mal de tiempo, va a ser esto muy largo. Entonces, si me pongo a hablar de Juan de la Cosa, hoy puede ser que el podcast sea de aquí te espero. Entonces,
Vamos a dejar a Juan de la Cosa para otro capítulo. Podemos hacer un podcast pequeño, meterle en algún hueco para hablar de él, pero es otro personaje impresionante. Bueno, como decíamos, la Santa María era propiedad de Juan de la Cosa. Era natural de Santoña, pero vivía en el puerto de Santa María. Esta es la nao, la que se llamó Santa María. Una carabela, la que se llamaba Santa Clara, se rebautizó como La Niña, porque era propiedad de Juan Niño, que era un vecino de Moguer. Y esta carabela la pagaron entre los vecinos de Palos de la Frontera. La pinta era de Cristóbal Quintero, otro vecino de Palos. Y parece que fue requisada porque su dueño, este Cristóbal Quintero, en unas declaraciones que hizo en unas crónicas, dice que iba al viaje de mala voluntad. A ese no viajaron. La Santa María, como características, hay que decir que tenía una eslora de 29 metros, es decir, era un barco pequeño, tenía tres palos, tenía una capacidad de carga de unos 100 toneles. Y era el barco de Colón. El contramaestre del barco era Juan de la Cosa. Luego hablamos de la Pinta, que tiene una eslora de 22 metros, tres palos también. Esta era mandada por Martín Alonso Pinzón. Y la Niña, con una eslora de 24 metros, es decir, eran todos barcos muy pequeños. Tenía capacidad de carga un poquito menor que la Pinta. También tenía tres palos. Y esta fue mandada por el otro hermano Pinzón, por Vicente Yáñez Pinzón. Parece ser que en esta expedición se apuntaron, hay varias versiones, pero se cree que se embarcaron entre 100 y 120 hombres, según las versiones y según las crónicas y los estados de material, que en su mayor parte eran andaluces, de Palos y de pueblos vecinos. Parece que había algunos vascos, siempre ha habido vascos en el mar, que es cosa más curiosa, y bueno, y alguna gente de algún otro origen. Parece ser que también viajaron gente con penas, pendientes con la justicia. Parece que había un asesino y tres acusados de cohecho. Parece que iba un médico en la expedición, un cirujano, un escribano. Llevaban un intérprete que conocía el árabe y el hebreo. Y sin embargo, no se embarcó ningún sacerdote. Vale, no os doy más explicaciones porque realmente no las he encontrado. Es decir, que en la expedición de Colón no fuera ningún sacerdote. Primero elimina un montón de leyendas sobre, es decir, aunque luego la religión se expandió por América y se evangelizó y lo que tú quieras, pero fijaos cómo en todos los cuadros que vemos de la conquista de América, ¿no? Cuando Colón desembarca y toma tierra y se arrodilla, hay un fraile y una cruz, es decir, no había ningún sacerdote en la expedición de Colón, por lo menos esto es lo que cuentan, le digo, todas las crónicas. Bueno, metemos ya con el viaje. ¿Cuál es el documento en el que nos basamos para narrar el viaje que vamos a describir ahora mismo? Bueno, pues es el diario que escribió el propio Colón. Y lo que nos ha llegado es un resumen, una copia que realizó Fray Bartolomé de las Casas. Que, digamos que con esto fundido con la memoria que escribió, con la historia de su padre, que escribió su hijo Hernando, aunque esa es una versión mucho menos fiable, la del hijo, bueno, pues si juntamos toda esta información es lo que nos va a dar un poco todos los datos que vamos a sacar para hablar del viaje a América y del descubrimiento de América. La expedición salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Oyeron misa, los botes les llevaron a las naves y zarparon. Los principios del viaje, las primeras horas del viaje, parece que no fueron muy, muy alentadores porque la Pinta tuvo una avería, parece que perdió el timón, o se desencajó el timón de la Pinta. Hay quien habla que de forma intencionada, imaginaos que meter un barco dice, ¿dónde vamos? Dice, no, vamos al oeste, a navegar hacia el oeste. Imaginaos las leyendas que había entonces, es decir, estamos hablando que si los más doctos, la gente más preparada culturalmente tenía sus dudas, imaginaos un marinero de Palos de la Frontera. Dice, no, vamos hacia allá. Había leyendas de fin del mundo, de monstruos, de fuegos, de precipicios. Y dice, no, te vamos para allá. Dice, va a ir tu prima. O sea, entonces no es de extrañar que toda la Pinta sufriera un sabotaje de alguno que dijera que a él no le metían en esa aventura, que fuera otro. Bueno, el caso es que llega la expedición a Canarias, ahí están obligados a detenerse para arreglar las averías que llevaban. Ahí llegaron el 9 de agosto, estuvieron un mes parados en las Islas Canarias reparando los barcos. Imaginaos el sabotaje. Yo estoy convencido, evidentemente, que fue un sabotaje, no cabe ni, porque un barco que se prepara para salir y sufre averías enormes en días, no tiene ninguna lógica, por muy antiguos que fueran los barcos. En el caso es que tienen que estar parados en Canarias durante un mes, y por fin el jueves 6 de septiembre de 1492 parten desde la isla de La Gomera
ahí sí que parten hacia el lado desconocido. Y de hecho parece que había un rumor que había una flota portuguesa que ya les estaba buscando. Así que navegan hacia el oeste y el 17 de septiembre llegan al Mar de los Sargazos. Esta famosa zona de que hay en el medio del Atlántico Norte, que es una zona de no vientos, de calmas enormes, con lo cual una zona enorme, con lo cual ahí los barcos se pueden quedar estancados. Es una zona que tiene prácticamente 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. Parece que la flota sufre un parón y empieza a surgir ya la inquietud entre la tripulación. No ya entre los que no hay vientos para ir, sino que se dan cuenta que no hay vientos para volver. Esa es ya la duda que entra a las tripulaciones. Es decir, bueno, vale, llevamos los vientos alíseos, se calman, pero bueno, saben que el viento les sopla de popa, pero ¿cómo volvemos? Ellos no habían experimentado vientos en contra, con lo cual, claro, la gente no era tonta, decía, a ver luego cómo va a volver este hombre, cómo nos va a sacar del viaje, ¿no? Cómo va a hacernos volver a palos. Parece que hubo, durante esos días, hay algún tiempo de viento contrario, que hace notar Colón a las tripulaciones, es decir, hay un poco de tranquilidad porque detectan que hay algún viento en contra, que les frena la marcha, pero dicen, bueno, me frena la marcha, pero algo hay para volver. Y para tranquilizar a los marineros, lo que hacía era comunicar, digamos, a todas las tripulaciones las distancias navegadas durante cada día, pero siempre eran distancias menores, es decir, los marineros no sabían que estaban avanzaban más de lo que realmente ellos creían. Es decir, Colón lo que quería evitar es que los marineros pensaran que se estaban alejando demasiado de las costas españolas y no encontraban tierra. A partir del 25 de septiembre de 1492 ya crecen ya las murmuraciones, los problemas en las tripulaciones de los tres barcos. Tanto es así que ya el 6 de octubre estalló un motín que, menos mal, que fue dominado por Martín Alonso Pinzón, pero volvió a estallar otro motín, otra protesta, 4 días después, el 10 de octubre. Fijaos como ese mismo día de esta última revuelta, Martín Alonso Pinzón propuso a Colón muy seriamente para ser cambiar de rumbo, es decir, vamos hacia la muerte segura, aquí no hay tierra, vamos a dar la vuelta y vamos a volver a tierra, a España, porque tal. Entonces Colón se niega. Colón se niega y diré, bueno, y se niega, y con toda la tripulación en contra, con Alonso Pinzón en contra, ¿cómo es que el Colón logra convencer a la gente para continuar? Pues fijaos, el profesor Juan Manzano, este que os hablaba antes de que elabora esta teoría de este famoso marinero que a Colón le había dado información, dice, evidentemente son conjeturas, son todo conjeturas, pero bueno, yo las cuento, repito. La noche del 9 al 10 de octubre de 1492, cuando dudan si volver o no volver, cuando la situación es tensa en las tripulaciones, cuando hay un motín, cuando la situación se torna violenta, ¿no? Que la gente ya ve que aquello les lleva a una muerte segura. Parece ser, y es la teoría de ese historiador, de Juan Manzano, es cuando él interpreta que Colón le cuenta a Pinzón, a Martín Alonso Pinzón, le cuenta su secreto. Es decir, que tiene información o que alguien le ha contado que van a encontrar tierra. Si no, no se explica. La verdad que tiene la teoría es válida también. Es decir, llega un momento Colón, tiene que contar todo lo que sabe. Es decir, bueno, vámonos porque sé que hay tierra. Es decir, convence a Alonso Pinzón del asunto. Si no, ¿de qué? O sea, vuelven, vamos, lo tiran al mar ya a Colón directamente. Y se pone cabezón, lo meten en la bodega o lo tiran ahí en el Mar de los Sargazos. Es decir, que ya digo, son teorías, son conjeturas, pero tienen un punto de lógica bastante grande. Bueno, pues que nos quedamos con esto. Ya digo, son pequeñas anécdotas que os cuento, pequeñas. Que no me gusta contar historia ficción, pero en este caso, como hay tanta controversia y tantas lagunas en cuanto al viaje a América, pues todo esto que se cuenta, pues que os sirva un poco para iros documentando, los que no conozcáis el asunto, bueno, y tengáis más elementos de juicio. Yo, de luego, esta teoría, de luego, cuando la leí, me pareció brillante porque realmente, ¿cómo se sobrepone Colón a un motín general en los tres barcos? Si no es con ¿qué les ofrece? Bueno, pues continuamos contando, me parece que siguen navegando, ya las dudas son tremendas, evidentemente, y va a ser que al día siguiente, justamente al día siguiente, se ven unas bandadas de pájaros, lo cual da, evidentemente, toda la vida a estos hombres. Y viran hacia el sudoeste. Fijaos, también la casualidad acompaña a Colón, evidentemente, porque, o la suerte, porque si no hubiera variado la ruta, pues hubiera prácticamente ir a dar a la zona de la Florida, la península de la Florida, o los vientos lo hubieran echado otra vez hacia el Atlántico, con la corriente del Golfo. Es decir, que este viraje hacia el sur, al sudoeste, hizo que Colón, la noche del 11 al 12 de octubre, parece que vio una luz en la lejanía. Y entonces mandó a la tripulación que doblase la vigilancia en los palos de vigilancia, en las copas de los barcos, y parece que dio una recompensa al primero que avistase de tierra.
Bueno, pues a las 2 de la madrugada del día 12 de octubre de 1492, fecha grabada a fuego en nuestra historia, Juan Rodríguez Bermejo, que era conocido como Rodrigo de Triana, gritó tierra. Era una isla, pequeña isla del archipiélago de las Bahamas, una isla de coral, que una vez que la reconocen la bautizan con el nombre de San Salvador. La travesía había durado unos 34 días, por mares absolutamente desconocidos y un rumbo absolutamente desconocido, por lo menos para las tripulaciones que iban en estos barcos. Fue una navegación absolutamente intuitiva y prácticamente a ciegas. Fijaos el valor que tiene, supiera o no Colón, tuviera información o no Colón confidencial. De luego el viaje fue una auténtica, ya no porque era largo, porque era, no, era, es que es navegar hacia nada. Cuando hablábamos en la primera Vuelta al Mundo decíamos que el viaje de Colón fue mucho más sencillo que la Vuelta al Mundo, evidentemente. El viaje de Colón realmente fue, si nos ponemos a pensar, fue un paseo, no es un viaje muy largo. Y encima tuvieron las condiciones favorables, pero la sensación de ir hacia ningún sitio tiene que ser absolutamente aterradora, ¿no? Por eso tiene mucho más valor esta expedición. Bueno, el caso es que esta expedición siguió desde la isla de La Gomera, cuando salieron de La Gomera, siguió más o menos por el paralelo 28. Como siempre os digo, ya coged un mapa, o tened un mapa a mano si queréis, aunque colgaremos, como siempre digo, en las redes sociales, en las webs, colgaremos un mapilla para que lo podáis echar un vistazo, pero bueno, ahora mismo en internet tenéis todas las posibilidades, y si echáis un vistazo a mapas antes de escuchar el podcast o mientras lo estéis escuchando, pues es mucho más agradable, mucho más ameno y mucho más didáctico. El viaje fue muy rápido, de hecho, comparable a los viajes que luego se hicieron hasta el siglo XVI y XVII, es decir, lo que siempre ha ido alimentando todas estas casualidades o no, ha alimentado la teoría de que Colón sabía por dónde iba, sabía la ruta que tenía que seguir y tenía un dato que el resto de la gente desconocía. Así que Colón el 12 de octubre vio tierra que él consideraba, eso sí que es prácticamente claro, que él no dudó que eran las tierras de Asia, las tierras que describió Marco Polo en sus obras. Yo creo que nunca Colón se dio cuenta de que no estaba allí. Hay quien ha dicho que sí, yo pienso que no. Para nada, Colón nunca supo que estaba en un nuevo continente, en una nueva tierra. Él está convencido que ha llegado al extremo de Asia. Así que se dispusieron la mañana del 12 de octubre a desembarcar y pisar, entre comillas, por primera vez, tierras americanas. Desembarcaron Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, el escriba que llevaban en la expedición, y el propio Colón desembarcaron en San Salvador, lo que son las islas Bahamas. Tomaron contacto con la tierra y empezaron a explorar la zona. A partir del día 14 de octubre empezó a descubrir islas. Descubrieron unas 14 nuevas islas. Y las primeras fue bautizando Colón con nombres, digamos, lógicos para lo que era la expedición. Es decir, la primera isla la llamó Santa María de la Concepción, la segunda la Fernandina, en honor al rey Fernando, la tercera Isabela, en honor a la reina Isabel, la cuarta la llamó Juana, por cierto, era la isla de Cuba. Y sin saber que era una isla, esa zona, esa tierra la llamaron Juana, en honor a Juana, hija de los reyes católicos. Cuando Colón empezó a recorrer la isla Juana, es decir, Cuba, él estaba convencido que estaba en Cipango. Ha llegado a una zona de Cipango que no estaba habitada, que era, con sus dudas, con sus desconocimientos, pero en el momento que desembarca envió expediciones o delegaciones a buscar al Gran Khan. Fijaos lo que estamos hablando, estaba en Cuba, no le quedaba nada. Pero él está convencido de que estaba en el oriente. Pero claro, en lo que encontró la delegación que mandó tierra adentro fue un cacique, imaginaos a quién encontró. Que además, de hecho, parece que se quedaron perplejos porque los vieron por primera vez, vieron fumar tabaco a alguien. O sea, no se había visto nunca en ningún lugar del mundo. Empiezan a tener problemas ya Colón y Martín Alonso Pinzón. Empieza a discutir si voy para allá, si vas para acá, el tema de navegación, qué manera tienen de explorar, en fin. Y el 21 de noviembre de 1492 deciden separarse. Martín Alonso Pinzón se va en la Pinta, que navegaba mucho mejor que la Santa María, y cada uno empiezan a buscar por su cuenta, a explorar por su cuenta. Realmente no es que se separen y se peleen, es decir, tú me voy, no, sino que dicen, vale, yo tengo otra manera de buscar, busco otras cosas, tú vas por un lado y yo voy por otro. El caso es que se separan y Colón se queda con la Santa María y con la niña. Parece que llegaron, los dos, aunque se separaron, llegaron a la misma isla, una isla grande que es la isla de Haití, que Colón bautizó como la española.
En ella encontraron a indígenas mucho más, parece ser, con una cultura más desarrollada. Había más indicios de encontrar oro, que realmente, bueno, evidentemente, andaban buscando ya las riquezas de una manera directa. Pero va a suceder un hecho que va a trastocar la expedición. Y es durante la mañana del día de Navidad de 1492, parece que un error en el pilotaje de la Santa María hace que la nao encalle. Y encalla de tal manera que es imposible sacarla de donde está y no se puede recuperar. Parece que se saca el material que llevaba el barco sin ningún problema, pero existe un problema, y es que no caben en la niña, no hay espacio para todos. Se han encallado el barco grande y no hay espacio para todos los marineros en el barco más pequeño. Así que Colón toma una decisión que también, bueno, que es importante, y es fundar la primera colonia, lo que sea la primera colonia en América, en el Nuevo Mundo. Construyó con los restos de la Santa María, la desguazan, las maderas, y construyen el Fuerte de Navidad, que denominaron el Fuerte de Navidad, donde dejó Colón a 39 hombres al mando de Diego de Arana. Este Fuerte de Navidad está ubicado en la costa noroccidental de Haití. Bueno, pues nos metemos ya en enero de 1493 y Colón decide regresar, porque ya los problemas ya son graves. Es decir, va a dejar ahí una gente a su suerte prácticamente en una isla desconocida, y entonces decide volverse a España. Parece que casi casualmente se encontró con la Pinta dos días después, y ya juntos deciden unirse y regresar a España las dos. Tanto la Pinta como la niña deciden regresar a España. Durante la vuelta, otra vez Colón vuelve a lucirse y vuelve a encontrar vientos favorables para volver. Es decir, se sigue dando la circunstancia, aunque tuvieron más tormentas, mucho más problemas que a la ida, pero vuelve a demostrar que conocía los vientos, vuelve a demostrar que conocía la mejor ruta de vuelta. Tomó la mejor ruta de vuelta. Casual o no casual, tampoco me voy a decantar, pero os dejo ahí el dato. Nos encontramos el 12 de febrero y las dos carabelas han llegado al suroeste de las Azores. Parece que sufren una tormenta terrible que prácticamente sobreviven de milagro y provoca que se separen los dos barcos, y de hecho muchos parece que muchos escriben en las crónicas que vieron la muerte de cerca. De hecho, el 18 de febrero la niña tuvo que anclar en la isla portuguesa de las Azores. Les causó un montón de problemas con los portugueses, que parece que apresaron a alguno de los tripulantes, y bueno, después de deshacer el entuerto, salieron de allí. Colón tuvo también que enfrentarse con más días de tempestades, y llegó Colón el 4 de marzo, llegó frente a Lisboa. Dadas las circunstancias en las que iba, tuvo que atracar en Lisboa, y allí se entrevistó con Juan II, el rey de Portugal, que le amenazó, entre amenazas, promesas, intentó beneficiarse de las noticias que traía Colón, del descubrimiento de esas tierras al oeste. Parece que Colón tuvo arte dialéctica para convencer al rey de que le dejara tranquilo. Le dijo que ya no era un don nadie, sino que era almirante de Castilla, nada más y nada menos. Y le dijo, evidentemente, que no había transgredido ningún pacto del Tratado de Alcázar porque venía del oeste, que no había pasado por ninguna zona portuguesa. Y evidentemente el rey portugués se dio cuenta que España estaba ganando la carrera por el oeste a Portugal, ¿no? En encontrar las Indias. Fijaos lo que es el aldabonaz cuando llegó a Portugal y comentó esto Colón a un Portugal que estaba absolutamente entregado en llegar a Asia por el este, bordeando África. Realmente estamos hablando de un tema tan enorme, tan importante, y tan, yo creo que se nos va un poco de todo tipo de comprensión. Estamos hablando de cosas muy grandes para un conocimiento de aquella época tan pequeño, ¿no? De lo que era la tierra y lo que eran los conocimientos geográficos. Realmente es apasionante. Colón entró el 15 de marzo en el puerto de Palos. 32 semanas pasaron desde que había salido del mismo puerto. Y muy poquitas horas después entró Martín Alonso Pinzón con la Pinta. Claro, Colón viajó hasta Barcelona para contar a los reyes católicos en persona las circunstancias del viaje. Eso fue a finales de abril de 1493. Y los reyes católicos, Isabel y Fernando, le confirmaron todos los privilegios que le habían dado las capitulaciones de Santa Fe. Se los ratificaron, evidentemente. Y la noticia del viaje recorrió Europa como la pólvora.
y rápidamente se preparó una segunda expedición con objetivo de colonizar las tierras descubiertas. Bueno, pues en este segundo viaje nos vamos a encontrar con unas características ya muy diferentes. La preparación va a ser ya febril, se van a dar recursos de todo tipo a la expedición. Los voluntarios hay prácticamente que echarlos, hay gente de sobra que se alista a la expedición. Los prestamistas aparecen por todos los sitios, los costes se sufragan de una manera absolutamente diferente, es mucho más sencillo. Los Reyes Católicos designan como jefe de la expedición, aparte, bueno, Colón manda la expedición, pero el organizador, digamos, la logística es Juan Rodríguez de Fonseca, que es el archidiácono de la Catedral de Sevilla, que a partir de ahora será la persona encargada de alguna manera de la organización de las expediciones al Nuevo Mundo. El número de hombres que se alistan a esta expedición está planificada para 1.000 hombres, de los cuales 800 son soldados, pero al final tal es el aluvión de voluntarios que se embarcan más de 1.200 hombres, en un total de 17 buques, 14 carabelas y 3 naos. Aparte de los soldados, iban pues hidalgos en busca de fortuna, iban agricultores con sus aperos agrícolas, con semillas, iban labradores, iban artesanos, iban ya religiosos, bajo la dirección de un monje benedictino de Montserrat. Ya era un viaje para colonizar, realizar un asentamiento en el Nuevo Mundo, muy al estilo de las ciudades que los portugueses fueron edificando a lo largo de la costa africana. Y cómo no, ya los reyes mandaron un contador mayor, con la idea de crear una serie de aduanas en las tierras recién descubiertas y en Cádiz. O sea que ya el tema impuestos es lo primero que se le hincó el diente. La flota se organizó en los puertos más importantes de andaluces, Sevilla y Cádiz fundamentalmente. Y finalmente la expedición partió de la ciudad de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Salió y hasta que se adentró en el Atlántico fue escoltada por la flota de guerra. Así que después de la singladura, la flota llegó a las Antillas. Esta vez el rumbo fue mucho más al sur. Llegaron a lo que hoy son las Antillas y la primera isla que encontraron la bautizó Colón con el nombre de Deseada. Colón cambió el rumbo en este viaje, quizás para aprovechar mejor la fuerza de los vientos alisios, es posible. También porque los reyes católicos le animaron a que hiciera una expedición más al sur. Ya había habido bulas papales que habían cambiado el tratado de Alcasovas, había más libertad de navegación y se produjo una navegación mucho más al sur que durante el primer viaje. Bueno, pues llegaron a la isla famosa, la isla Deseada, la que hemos comentado antes, recorrieron todas las Antillas Menores y llegaron hasta Puerto Rico. Si tenéis un mapa adelante, pues mucho mejor. Fijaos qué grandioso viaje de zonas absolutamente desconocidas. Al final, el 22 de noviembre, llegaron a la isla Española, a la actual Haití. Y allí, si os acordáis, fue donde dejaron el famoso fuerte de la Navidad, el fuerte con 39 hombres, con aquella guarnición, que lamentablemente, cuando fueron al lugar donde estaba, el fuerte estaba absolutamente devastado. Encontraron algunos cadáveres de los hombres que allí quedaron. Muchos habían desaparecido, es decir, la guarnición había perecido. Nadie supo darles referencia de ellos. Ya digo que el lugar estaba absolutamente destrozado. Parece ser, se han escrito muchas cosas sobre el tema, puede ser pugnas internas entre los propios españoles, puede ser ataques de los indios, puede ser cualquier, en fin, todos son conjeturas, porque realmente no hubo ningún superviviente. Así que con este fracaso del fuerte de Navidad, el 6 de enero de 1494 se funda realmente el primer asentamiento real y con visos de continuidad en el Nuevo Mundo, en lo que es la actual República Dominicana. Lo bautizó Colón como La Isabela y luego fundó otros asentamientos en el interior de la isla, bueno, con la idea sobre todo de controlar a los indígenas y controlar los ataques contra las posiciones españolas. Durante este segundo viaje, Colón exploró todas las islas del Caribe, todas las que pudo, o bien él o bien mandando otros marinos a distintas expediciones. Prestó mucha atención a la isla de Cuba, la que llamó Juana, ¿os acordáis? En el primer viaje, él estaba obcecado con que aquello podía ser Cipango. Hizo firmar un documento jurando a los marineros que le acompañaban que aquella tierra era tierra firme. Fijaos la obcecación, como digo, de Cristóbal Colón en cuanto a que aquello era el Extremo Oriente. Y aunque parece ser que al final reconoció que no era Cipango, pero él se había convencido de eso, que aquello era el mar de la China. La verdad es hoy es muy fácil decir cómo es posible, pero hay que ponerse su pellejo, sus ilusiones, sus estudios, todas sus previsiones. Evidentemente, una vez que él estaba convencido, era muy difícil sacarle de aquel error.
En este segundo viaje, Colón se encontró con... Si en el primero hubo rebeliones y problemas, en este se multiplicaron por 10. El descontento de la gente, ¿en qué se basaba? Pues mirar, muy rápidamente os describo los motivos de estos motines y estos descontentos. Primero, por las dificultades del viaje. Había mucha gente que no tenía experiencia marinera, aquellos agricultores, aquellos artesanos, muchos soldados, no habían hecho nunca expediciones tan largas y tenían su miedo a encontrar en un lugar, en un ambiente hostil. Luego, la aclimatación a aquellas tierras, no había... Las semillas que llevaban, no, ninguna, prácticamente ninguna fructificó porque era un clima absolutamente diferente. Y los colonos, toda la gente que fue para allá, pues tuvieron que adaptarse a las costumbres de la zona, a la dieta de los indígenas. Los trabajos eran durísimos, trabajos de construcción constantes en los asentamientos, y ahí no había diferenciación entre clases. Allí todos trabajaron porque no había, digo, diferencias sociales, ahí todo el mundo tenía que arrimar el hombro. Y otra de las causas es que Colón, haciendo o llevando las órdenes de los reyes a cabo, pues impidió enriquecerse a la gente particularmente. Es decir, a que todo lo que de allí saliera, todo lo que volviera a España, tenía todos derechos la corona. Es decir, no había un enriquecimiento particular de los colonos que allí fueron. Así que esta situación llegó a un límite, y entonces decidió mandar una expedición a España compuesta de 12 barcos para solicitar auxilio a los reyes católicos y que mandaran una expedición de ayuda a América, porque contándoles un poco lo que estaba, las dificultades con las que estaba encontrando. Parece que tuvo que ya sofocar un intento de motín cuando estos barcos salieron. Decía, la situación era muy compleja y muy, muy complicada. El problema es que en aquella expedición que mandó a España de vuelta para traer refuerzos y traer más ayuda, pues muchos de los que iban gente descontenta, que al llegar a la península, pues imaginaba lo que empezaron a contar sobre Colón, sobre si quisiera tal, que si era cual, que si no les dejaba, que era un tirano, que en fin, en total que hizo mucho daño lo que se comentó de Colón en la península. Pero los reyes católicos mandaron efectivamente una otra expedición a las Indias de auxilio con refuerzos, que llegó el 24 de junio de ese mismo año. Es decir, estamos hablando de tiempos muy cortos. O sea, los movimientos eran, como veis, rapidísimos. Esta expedición venía mandada por el hermano de Colón, por Bartolomé Colón. Pero ya digo, el prestigio de Colón había quedado muy en entredicho en la península y en la propia isla de la Española. Durante este tiempo hubo una rebelión de los indígenas en la Española. Parece ser que 500 de ellos fueron enviados a España como esclavos. Nada más llegar, los reyes católicos prohibieron taxativamente la trata de esclavos de una manera tajante, pero la realidad es que en la Española ya algunos indígenas ya estaban haciendo labores de esclavos, lo que ya abrió el debate del trato que los españoles tenían que proporcionar a los seres humanos que iban a encontrar, a las poblaciones que iban a encontrar en las tierras que iban descubriendo. Parece ser que Colón impuso un tributo a las tribus de la zona, pagando en algodón y polvo de oro, unos impuestos grandes. Parece que el oro no era abundante y los trabajos para buscar de los indígenas eran terroríficos, tenían trabajos agotadores para encontrar en los ríos por la gravilla esta típica, ¿no?, de que hemos visto todos, para sacar pepitas de oro. Es decir, tan es así que la población indígena empezó su declive, empezaron a marcharse, empezaron a caer. Es decir, el problema era bastante, bastante importante en muy poco tiempo. Esta gente, los españoles, ¿a qué fueron a América? Evidentemente a buscar riquezas, a comerciar. Fueron buscando las especias, fueron buscando Katai, China, Zipango, Japón. Es decir, era una exploración, una expedición de como todo, que lleva a comerciar, a enriquecerse, como es normal y es lógico. Evidentemente se produjo un enfrentamiento lógico entre españoles y aborígenes, entre indígenas. Hubo luchas, luego llegó la religión, la evangelización de la época. El intento de conversión de aquellas gentes a la religión católica, porque se creía firmemente en ello. Se trataron, hubo formas de esclavitud que entonces eran relativamente normales, o lo que hoy nos parece anormal, esos derechos de unos seres humanos sobre otros seres humanos, pues se produjo, cosa que nos parece absolutamente demencial, evidentemente. Realmente se produjo un choque brutal de dos grupos humanos totalmente diferentes, separados culturalmente por siglos de avance, es decir, con unas diferencias tan grandes que eran prácticamente imposibles de ensamblar, ¿no? Imaginaos aquellos indígenas viendo a aquellos españoles con arcabuces, con metales, con caballos, con barcos, con... ¡Qué impacto tan tremendo para ellos! ¿No? Incluso para los españoles también, llegar allí y ver pues, gente desnuda, gente que con rituales sangrientos, adorando iconos, adorando al sol, adorando a la luna. Quiere decir, un choque brutal entre dos grupos humanos que es muy difícil de hoy
comprender y asimilar. Es lo que quiero un poco trasladar. Ya sé que es una cosa obvia lo que estoy diciendo, pero me gusta recordarlo. Para estos que están todo el día llorando, y la gente incluso aquí española, y dice, que se avergüenzan del pasado, vamos dejando de bobadas. Vamos a leer lo que pasó y vamos a analizarlo de un punto de vista racional. Creo que es mucho más sencillo. ¿Qué pensáis? ¿Que iban a poner allí una cadena de hoteles? O vamos a ser sensatos. Aquí, por ejemplo, en España, llegaron los romanos y a la población celtíbera, la población íbera y celta de toda la península, aunque fuera una colonización cultural, pero también se lo pasaron por la fuerza de las armas. Es decir, no pasa nada. Es decir, bueno, son culturas superiores a otra y son asimiladas o son sometidas porque era lo que ocurría en la época. Pero no podemos ver, como siempre digo, la historia de aquella época con los ojos de hoy. Y me gustaría desarrollarlo en programas posteriores. Bueno, para que sepamos qué es lo que pasó. Y si hicieron barbaridades, pues supongo que hicieron barbaridades. Claro que sí. Pero no hay que verlo con los ojos de hoy. Porque si no, estaremos absolutamente equivocados y desorientados. Bueno, el caso, seguimos hablando del tema de este viaje de Colón. Nos quedamos en que una vez que llegan los refuerzos, los socorros que llegan de la península otra vez a la española, esos refuerzos que llegan los reyes católicos vuelven a remarcar a aquella gente que tienen, lo que he comentado hasta ahora mismo, que tienen un gran interés en misional, o sea, de misión, de evangelización en la colonización, que quieren controlar muy bien cómo se trata a las nuevas gentes que se van encontrando en estas tierras, pero ya crece la incertidumbre que tienen sobre Colón. Puede ser que los beneficios que parece que están llegando a la península de esta empresa no van a compensar lo que está costando la financiación de estas expediciones. Así que los reyes dictan una serie de disposiciones en las cuales ya liberalizan los viajes y el comercio con el Nuevo Mundo. Realmente ya transgreden un poco los pactos de las capitulaciones de Santa Fe que firmaron con Colón, en la cual le daban a él prácticamente todo el control del porcentaje de comercio, etcétera, y el otro sería para la corona. Y los reyes se dan cuenta de que tienen que liberalizar de alguna manera esa colonización y así lo hacen. Colón protestó, pero de hecho los reyes deciden enviar a América, o al, no se llama América entonces, se llama el Nuevo Mundo, las Indias, a un comisario real, a Juan de Aguado, con la misión de fiscalizar todas las actuaciones que hace allí Colón. Evidentemente no hay que comentar que los roces entre Colón y este Aguado son absolutamente automáticos nada más llegar Aguado a la española. Estos roces lo que hacen es obligar a Colón a retornar a España, llegando a Cádiz el 11 de junio de 1496. Colón fue a ver rápidamente a los reyes católicos, que estaban en Burgos. Y parece que en Burgos, bueno, montó ahí un sainete importante, parece que llevó indígenas de las Antillas, llevaba aves de la zona con muchos colores, plumajes muy vistosos, es decir, montó un sainete, pero ya tenía muchos detractores en Castilla, es decir, muchos asesores de los reyes criticaban la gestión de Colón, el excesivo gasto. Dudaban que en esas tierras hubiera especias, que hubiera oro. El almirante se defendió diciendo que lo encontraría. Es decir, ya empieza la cosa un poco a desmoronarse en cuanto a esas ilusiones primeras de esas nuevas tierras que se habían encontrado. Pero Colón sale airoso de este trance y de esta descalificación y comienza a preparar el tercer viaje. Esta vez con medios más modestos, pero esta vez va con un objetivo claro en este tercer viaje: encontrar tierra firme. Ya vale, hemos visto islas, hemos visto unas zonas, archipiélagos enormes, islas muy grandes, pero quiere que los reyes católicos quieren encontrar tierra firme y ver realmente en qué lugar del mundo estábamos y cómo era aquello. El 8 de julio de 1497 salió de Lisboa Vasco de Gama, pero ya Vasco de Gama llevaba la idea, y de hecho como consiguió, la idea de llegar hasta la India bordeando África, cosa que consiguió. Evidentemente, como antes comentaba, ya es una carrera contrarreloj entre España y Portugal, bueno, pues para ver quién consigue más avances en las expediciones. Parece que cuentan investigadores que en este momento esa formación que le faltaba a Colón, esos razonamientos que tenía que haber dado científicos de su viaje para explicar ciertas cosas científicamente, parece que en este tiempo que está en España es cuando aprovecha para enriquecer su formación y se dedicó a buscar argumentos y a leer. Leyó muchas obras de científicos y de clásicos para reforzar sus posiciones y demostrar que realmente había llegado al extremo oriente.
Pero que, claro, mucha gente le decía, si no has llegado allí, o sea, todo el mundo le rebatía con mil argumentos, y ahí repetimos la obcecación de Colón en este momento. Es decir, él se obcecó en explicar y en demostrar que estaba en el extremo oriente, y cuando todo el mundo le decía que no, es decir, que mira, has descubierto algo, pero no es lo que tú estás pensando. No sabemos por qué esta obcecación de Colón, pero le llevó a prepararse y a argumentarlo constantemente. Esto le valió a Colón muchas críticas, porque ya, evidentemente, entre las capas elitistas de la sociedad, de los científicos, de los pensadores, y muchas críticas, porque realmente se encabezonó con la cuestión, tuvo una gran pérdida de prestigio. Bueno, que eso, que esta expedición salió de España. Parece que se dividió esta vez en varios grupos para no ser un blanco fácil en el caso de recibir un ataque. Y parece que Colón, con dos carabelas más un y una nao, la flota creo que tenía 8 naves. Bueno, pues 3 de ellas, que eran las que llevaba Colón, se separaron, cada una fue a un paradero distinto. Colón se fue mucho más hacia el sur. Y entonces de ahí partieron y llegaron hasta el 4 de agosto de 1498, llegaron a la desembocadura del Orinoco, es decir, tocó continente, parece ser que por primera vez. Clave, esto también lo comentamos, creo recordar en uno de los podcasts anteriores, creo que era el de la Vuelta al Mundo. Colón, cuando llegó a estas tierras, también pensó que eran islas, evidentemente, y pues, otra isla, no habían encontrado tierra firme todavía, pero pronto se llevó la sorpresa de que era una gran masa continental. ¿Por qué? Pues porque esa gran desembocadura del Orinoco, ese enorme caudal que salía por aquella desembocadura, correspondía a un enorme río que solamente podía proceder de un continente. Colón se dio cuenta que estaba ante un gran continente, un gran río. Allí no había población conocida, no había señales de Asia, de China, de Japón, no había absolutamente, o de Katai, o de Zipango, como le llamaban. Es decir, tuvo que ser un palo gordo para Colón el darse cuenta que estaba ante una masa de tierra enorme y no se correspondía con lo que él pensaba. La desorientación, el fallo, ya os digo, creo que tuvo que ser un palo gordo para él. De hecho, hablan que volvió enseguida hacia la Española con alguna excusa de que no tenían provisiones, tal, pero yo creo, eso de mi cosecha particular, yo creo que se fue deprimido. O sea, el palo para Colón cuando descubrió que aquello no era lo que él esperaba, tuvo que ser grande. Y ya digo, pudo alegrarse de encontrar un nuevo continente, de encontrar una nueva tierra sin explorar para la corona española. No, él estaba obsesionado con encontrar el extremo oriente. Bueno, en caso que cuando llegó a la Española se ha dado cuenta que la situación estaba muy complicada, mucho más que cuando lo abandonó. Su hermano Bartolomé, que estaba allí al mando de los colonos de aquella isla, parece ser que en ese momento se estaba produciendo una sublevación que estaba vigente cuando llegó Colón. Tal era la fuerza de la sublevación que Colón tuvo que pactar con los rebeldes y acceder a las exigencias de los cabecillas. Bueno, esta firma dio ya dio pie a perder todo tipo de control sobre la gente, todo tipo de mando, todo tipo de respeto, ¿no? Parece ser que ya dio pie al reparto de tierras entre los colonos, cosa que tenía prohibida por los católicos. Tuvo que darles derecho a utilizar a los indios para trabajos forzados. Rompió todos los protocolos que se le habían encomendado desde España. Ante el deterioro de la situación, parece que mandó una de las naves con un mensaje a los católicos pidiendo un juez, alguien que jurídicamente manejara aquella situación y que ajusticiara a la gente y que pusiera orden, lo que equivalía evidentemente a que él mismo reconocía su impotencia y su incapacidad para gobernar en aquella isla. Aunque no lo hubiera pedido, no hubiera pasado nada, porque los reyes católicos ya mandaban al Nuevo Mundo lo que se llama un juez pesquisidor, un tal Francisco de Bobadilla, que era comendador de la Orden de Calatrava, para que pusiera orden allí. Y de hecho llegó a Santo Domingo el 24 de agosto del año 1500. ¿Qué hizo este juez nada más llegar allí? Pues destituyó a Colón directamente, a Colón y a su hermano de los cargos. Confiscó sus bienes, le procesó sin defensa, le acusó de tirano, de malos tratos, de abusos a los colonos. Tal es así que Colón y su hermano llegaron a temer por sus vidas. Aún así, bueno, parece que la cosa se suavizó y fueron embarcados con grilletes hacia España. De tanto, este Bobadilla pues accedió a todas las peticiones de los rebeldes, parece que dio libertad para buscar oro, vendió tierras. Bueno, realmente aquello también lo convirtió un poco en su cortijo,
Tal es así que cuando los reyes católicos se enteraron de lo que estaba haciendo Bobadilla en La Española, le cesaron automáticamente, le criticaron todas las medidas que había tomado, cómo trató a Colón. Total, que Bobadilla fue destituido fulminantemente y nombraron en su lugar a Nicolás de Obando. Aún así, los reyes católicos, viendo cómo estaba la situación, ya aprovecharon el momento para retirar a Colón la mayor parte de todos los derechos que tenía o que se le dieron en las capitulaciones de Santa Fe, porque realmente Colón, bueno, pues parece ser que no estuvo a la altura del que se esperaba de él, eso parece. Aunque Colón no creo que tuviera muchas ganas de meterse en otro viaje, realmente su salud empezaba a estar bastante, bastante delicada. Tenía que aparecer muchos dolores que no dejan prácticamente hacer su vida normal. Bueno, pues tras la vuelta de ese tercer viaje, se dedicó a reivindicar sus derechos ante los reyes católicos. Es decir, un poco a reclamar, ¿no?, el que se hiciera justicia con él, que se respetaran las capitulaciones que se firmaron en Santa Fe. Parece que no tenía ninguna gana de volver al Nuevo Mundo, pero se produce la llegada de... llegan las noticias de que Vasco de Gama ha llegado a la India. Otro explorador portugués ha descubierto Brasil, Cabral. Entonces hay otra vez otro efecto de rebote, en el cual todo el mundo se anima, bueno, a seguir haciendo la competencia a Portugal, y parece que los reyes le hacen cambiar de pensamiento a Colón y le piden que haga un último viaje, una última travesía del Atlántico. Colón accede, y va a ser un viaje muy complicado, ya sigue a haber lleno de incidentes, de tormentas, pero esta vez la misión iba a ser encontrar en un paso a través del continente encontrado, es decir, el buscar cómo pasar a un estrecho que pudiera atravesar lo que entonces no conocían, que era el continente americano. La idea era atravesar y seguir ruta hacia el oriente y encontrar llegar a China, llegar a las especias, llegar a la seda. Estamos hablando ya de 1501. Colón empezó a preparar su cuarta expedición. Esta vez tenía cuatro carabelas y unos 140 hombres que salieron de Sevilla el 13 de abril de 1502. Fijaros qué vida tan... Estamos hablando que se va a América y vuelve como si fuera en un transatlántico. Realmente estamos hablando de un hombre y de unos hombres en general con unas capacidades fuera de lo común. Que, como siempre digo, ¿nosotros hubiéramos hecho lo mismo? Sí, seguro, si nos tocan hacer en aquella época. Pero con nuestra vida y comparándola con la que esta gente llevaba, realmente me parece absolutamente admirable. Bueno, pues llegó a otra vez al Nuevo Mundo el 15 de junio de 1501. Tenían una prohibición explícita de los reyes de desembarcar en La Española, es decir, ante los problemas que había tenido y el pozo que había dejado, le prohibieron desembarcar allí. Tenía que hacer un viaje muy rápido de exploración, tomar posesión de tierras descubiertas y, sobre todo, evitar y denunciar cualquier tráfico y captura de esclavos. Fijaos la importancia el espíritu que partía, ¿no?, la misión desde España. Otra cosa es que luego los que llegaban allí pues hicieran caso o no hicieran caso. Colón navegó por cerca de la isla de Santo Domingo, por supuesto no desembarcó, también por Cuba, y llegó hasta lo que hoy es el Golfo de Honduras. Parece ser que encontraron una canoa muy avanzada con gente que iba con indígenas que iban comerciando, es decir, que llevaban material para comercial. Era una cultura mucho más desarrollada que las que habían visto hasta entonces. Pero en vez de ir hacia el norte, que es lo que tenían que haber hecho, evidentemente no sabían que les hubiera llevado al México actual, es decir, a contactar con los mayas y con los aztecas, Colón navegó hacia el sudeste, por las costas de Honduras, Nicaragua, es decir, se fue hasta Costa Rica y Panamá, es decir, se fue hacia el sur, con lo cual, bueno, pues se perdió la oportunidad de contactar por primera vez con estas grandes civilizaciones. A todo esto, os comento que en este momento que estamos hablando de esto que estamos comentando, estaba nuestro gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba luchando en Ceriñola y Garellano en estos días, ¿no?, prácticamente paralelo a estos acontecimientos. Juntar ese puzzle que siempre digo, ¿no?, el entender las situaciones en un lado y en otro. Entonces, bueno, si no habéis escuchado el podcast de Gran Capitán, pues os animo a que lo escuchéis después de este de Colón. Bueno, el caso es que Colón no encontró ese estrecho para pasar a lo que es hoy el Pacífico, lo que se conoce como Pacífico. Hubo quien le dijo que había
un istmo, es decir, una zona muy, una franja estrecha de tierra que podía ser recorrida en pocos, o sea, en poco tiempo. No encontró nada, pero Colón seguía pensando en que Asia, que el oriente conocido por Marco Polo, lo tenía muy cerca. Él seguía pensando en ello. Bueno, fue un viaje angustioso. El de regreso fue un auténtico desastre. Tuvo que parar en lo que es la isla de Jamaica para reparar los barcos que están absolutamente agujereados. Bueno, tuvo que separar la expedición. Bueno, fue una auténtica odisea lo que sufrió esta cuarta expedición de Colón para poder retornar a España, y con las prohibiciones que tenía expresa de los reyes católicos de parar en las islas donde podía ser conocido y podía tener otra vez problemas. Es decir, la situación era absolutamente al límite, y al final consiguió Colón salir de aquel enjambre, reparó los barcos y el 29 de junio de 1504 logró zarpar hacia España definitivamente. Así que en este último viaje de nuestro Cristóbal Colón finalizó el 7 de noviembre de 1504 cuando llegó a Sanlúcar. Este fue el cuarto y el último viaje. De hecho, cuando nada más llega, le manda una carta a su hijo Diego y le dice, bueno, cita un párrafo, dice, ante ya se da cuenta que su prestigio ha caído, ya tiene muchos problemas, ¿no? Las misiones que le han sido encomendadas no las ha conseguido, es decir, fijaos, ya es un hombre que está en decadencia de popularidad absoluta, o sea, que triste también, ¿no? Cómo se sube y cómo se baja, ¿no? Con qué rapidez. Eso pasa también hoy, no cabe duda. Y le dice a su hijo cuando llega, dice, he servido a sus altezas con más diligencia y amor que los que pudiera haber empleado en ganar el paraíso. Y si en algo fallé, fue porque era imposible o estaba más allá de mis conocimientos y poder. Dios nuestro Señor, en tales casos, no pide a los hombres más que buena voluntad. Es un párrafo ya de una persona entregada, ¿no? De una persona que ha tirado la toalla. Desde ese momento, Colón ya vivió absolutamente marginado de cualquier empresa, no se le consultó absolutamente nada, ni de cualquier viaje, de cualquier expedición. Absolutamente pasó del cielo al infierno. Nos metemos ya en el último tramo del podcast, vamos a ver un poco balance. ¿Cuál fue la aportación real de Colón, ¿no? Ha llegado ya a la península, es una persona que ha perdido, como digo, el prestigio. Realmente nadie cuestiona que Colón ha sido el personaje que puso en contacto a Europa, con la vieja Europa, el viejo mundo, con el nuevo mundo. Eso no, nadie lo discute. Se puede discutir si él era consciente de que se encontraba en un continente diferente, y parece ser que no. Él siempre se aferró a la idea de que había llegado al extremo oriente, ¿no? a las tierras descritas por Marco Polo. El historiador José Luis Comella, según él, dice, lo importante es lo que descubrió Colón y no lo que creyó haber descubierto. Bueno, si nos quedamos con eso, evidentemente puede valer. Tampoco creo que sea muy importante que Colón supiera dónde estaba o dejara de saber dónde estaba. Es decir, él estaba con sus ideas y pensaba que estaba en Asia. Bueno, tampoco tiene más importancia. Es que hoy lo vemos como un error grave, cuando realmente a lo mejor no es tan grave el error. Fallos de mediciones, como te decíamos. Es decir, el catalogar a Colón en función de si se equivocó pensando que estaba en Asia y se obcecó con que estaba en Asia y realmente estaba en un nuevo continente y no lo supo ver o no lo supo reconocer, me parece que no tiene la más mínima importancia, creo. El personaje supera a esta anécdota con creces, creo yo. De todas formas, ya digo, es una opinión. Cada uno puede pensar, evidentemente, lo que quiera y analizar según lo que hemos contado, que piense lo que quiera. Máxime, cuando Magallanes y Elcano pudieron atravesar por el estrecho de Magallanes, los cálculos de distancias eran también muy erróneos y han pasado ya años. Es decir, iban con un error ya de base. Lo cierto es que Colón navegó con una precisión absolutamente increíble para no tener material como el sextante que aparecería después. Es decir, la precisión de navegación de Colón es digna de un navegante de primera categoría, eso no se puede poner en duda. Realizó un estudio sobre vientos, sobre mareas, describió las calmas tropicales, definió los ciclones, vio que las diferencias de mareas que había con respecto a las mareas europeas. Es decir, que esa labor científica de Colón también es muy de resaltar. Y en fin, pues es un personaje que ya digo, aunque fuera genovés, como parece que era ser que era genovés, pero fue un personaje al servicio de los reyes de España, que arrastró
que abrió puertas a gran parte de la humanidad y que realmente abrió un capítulo de la historia de España que nos llevaría a la consolidación del imperio, al conocimiento de nuevas tierras, a la influencia en la historia del mundo realmente, ¿no? Este descubrimiento. Me parece que es absolutamente trascendental, tanto el personaje como los hechos que sucedieron a partir de 1492. Bueno, y vamos, como antes decía, vamos cerrando el tema. Espero que haya quedado claro, que no haya, porque si meto más se nos va a faltar, bueno, nos vamos a una grabación excesivamente larga. Espero que os haya creado, bueno, una sensación de conocimiento general del personaje y del entorno lo suficientemente amplio para que sea un podcast aprovechable. Como anécdotas os contaré que realmente en De Colón tampoco, no sé, pienso que está ya el cómo guardó su vida privada o las circunstancias que se dieron durante su vida privada, que no hay retratos de él en vida. Es decir, los retratos que hay de Colón son todos de descripciones que alguien hizo que le conocía a posteriori. Es decir, los retratos que tenemos hoy no son retratos de Colón posando. Con lo cual, pues tampoco tenemos una idea muy, muy clara de cómo era Colón. Parece que era una persona alta, con la nariz aguileña, parece que era rubio, pero no tenemos unas descripciones absolutamente definitivas sobre Cristóbal Colón. Tras la muerte de Colón, su familia tuvo pleitos por los derechos de Colón enormes. Las capitulaciones de Santa Fe, todos esos derechos que cogió o que adquirió, luego fueron intentaron ser conculcados y hubo que luchar, sus descendientes tuvieron que luchar para reconocer los derechos de herencia de Cristóbal Colón. Parece que en 1534, ya muchos años después de su muerte, se le reconoció el almirantazgo perpetuo de las Indias para él y para sus sucesores. También se le ratificaron los títulos de virrey y gobernador de las islas y tierra firme a los descendientes también de Colón. Se le concedió el ducado de Veragua y otra serie de privilegios, una renta anual de 10.000 ducados también perpetuos para sus descendientes. Es decir, realmente el final de Colón pues no fue el que debiera, evidentemente, aunque ya digo, luego sus herederos parece que consiguieron, de alguna manera, reponer su nombre. El 19 de mayo de 1506, en Valladolid, Cristóbal Colón redactó su testamento ante un escribano de los Reyes Católicos. Sus beneficiarios fueron su hijo, Diego Colón, y su hermano, Bartolomé Colón. Fijaos, en el testamento firmaba como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir. ¡Qué nombre! ¡Qué de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir! Esto ocurrió el 19 de mayo y Colón, Cristóbal Colón, Cristóforus Columbus, como parece que era el nombre de origen en Génova, murió al día siguiente. Moría el 20 de mayo de 1506. Parece ser que tras su muerte su cuerpo fue descarnado, es decir, dejaron solo los huesos, limpios, y fue enterrado en el convento de San Francisco en Valladolid. Poco más tarde, en 1509, fue trasladado al monasterio de la Cartuja, en Sevilla. Y más de 30 años más tarde, parece que por deseo de su hijo Diego Colón, y por respeto a los restos de su padre y por ensalzar su figura, pidió que sus restos fueran llevados al Caribe, a la zona donde se hizo famoso y donde realizó su gran expedición, a Santo Domingo concretamente, donde sus restos reposaron durante más de 2 siglos. Así llegamos a 1795, que año en que la isla de Santo Domingo es entregada a los franceses, y para salvar estos restos de Cristóbal Colón, pues sus restos se trasladan a La Habana. Más tarde, en 1898, con motivo de la Guerra de Cuba, sus restos son trasladados a Cádiz y desde allí a la Catedral de Sevilla, donde hoy reposan. Sobre su enterramiento y su muerte hay una serie de datos que tenemos que dar y que debéis de conocer. Fijaos, decimos que en 1795 estaba en Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo, y se trasladaron sus restos a La Habana, porque Santo Domingo fue entregada a los franceses. Bien, muchos años más tarde, en la Catedral de Santo Domingo apareció una caja de plomo, parece ser, con restos de huesos y una inscripción que ponía textualmente «Varón ilustre y distinguido Cristóbal Colón». Bien, pues esos restos se tomaron como verdaderos de Cristóbal Colón
y se guardaron en Santo Domingo, como decía anteriormente, como un resto importante, ¿no? que era restos del almirante Cristóbal Colón. Y en 1992, es decir, hace nada, bueno, se construyó un gran faro en la República Dominicana y un gran monumento construido allí para albergar esos restos de Cristóbal Colón, que se dieron como buenos en todo momento. Parece ser, puede ser, que al exhumar en 1795 los restos de la Catedral de Santo Domingo, las tumbas estaban en mal estado, estaban mezcladas, en fin, había aquello, se hizo con prisas, porque ya digo, los franceses se hacían cargo de la isla. Entonces parece que solo se trasladaron parte de los huesos a Cuba, no todos los huesos, es decir, se estima que solo una parte del esqueleto se trasladó a Cuba y otra parte se quedó allí. Es decir, esos son los huesos que pudieron quedar en Santo Domingo. Para resolver esta duda se propuso, no hace muchos años, tomar muestras de ADN de ambos esqueletos, el que hay en Sevilla y el que hay en Santo Domingo, bueno, para compararlos, cotejarlos y ver, bueno, si corresponden a la misma persona. Pero parece que en 2005 las autoridades de la República Dominicana se pospusieron, dieron largas, en fin, se negaron a abrir la tumba y a realizar las pruebas. Esto se produce porque hay un historiador de allí, un historiador dominicano, que investigó y descubrió que uno de los monjes, cuando vio los restos que había de Colón, dijo estaban muy deteriorados, estaban prácticamente hechos ceniza, hechos polvo, y decidió que hay que tener importante tener que unos restos, bueno, que con una cierta presencia. Entonces parece que quitó los restos que quedaban en esa urna de Colón y metió los restos de otro esqueleto en mejor estado, es decir, para darle un poco más de presencia al asunto. Fijaros la barbaridad. El caso es que este investigador, ¿vale?, que descubrió el asunto, y parece que es por lo que en la República Dominicana se niegan a hacer análisis de ADN a los huesos de Colón, porque se encontrarían con que evidentemente puede ser que no correspondan con el resto, con la otra mitad o la otra parte del esqueleto de Cristóbal Colón. Bueno, que eso, que aquí en España, lo que nos interesa, en el 2006, el equipo de investigación, un equipo de investigación dirigido por José Antonio Lorente, un médico forense de la Universidad de Granada, estudió los restos de Colón, que están en Sevilla, y confirmó que son los de Cristóbal Colón. Es decir, lo afirma basándose en que el estudio de ADN, comparado con el de su hermano menor Diego y con los de su hijo Hernando, coinciden. Determinan que era un varón de entre 50 y 70 años, sin marcas de patología, sin osteoporosis y con alguna caries. Tipología mediterránea, medianamente robusto y de talla mediana. Esta es la descripción que se hace de Colón tras el reconocimiento de su ADN. Bueno, si algún día la República Dominicana se presta a ver los qué restos hay en esa urna de Colón, que dicen que es Colón, bueno, pues los haremos si es, si no es. En fin, lo que aquí se ha comprobado es que el esqueleto que hay en Sevilla, que fijaos, solamente es el 15% de la osamenta humana, es decir, falta un 85% del esqueleto que puede estar en la República Dominicana o en cualquier sitio, que puede ser que eso esté ya perdido. Pero bueno, sabemos que lo que hay en Sevilla es real, que corresponde a Colón, y se han podido sacar estos datos. Bueno, es un dato anecdótico, si queréis, pero creo que es interesante saberlo. Y bueno, y ayuda un poco a completar ya el tema. Pues ya sí que llegamos al final. Cristóbal Colón, que había regresado de su último viaje en noviembre de 1504, vivió sus últimos días en una situación absolutamente precaria y, bueno, y muy aislado y muy olvidado. Y murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. No llegó a 2 años después de la llegada de su último viaje. Ya como remate de una historia, bueno, que evidentemente injusta, ¿no?, de Cristóbal Colón, ya contábamos en uno de los podcasts anteriores que sus desgracias no acabaron con su muerte, porque justo el año siguiente de morir, en 1507, resulta que un cartógrafo alemán, Welsemiller, publicó un mapa donde ya se recogían los relatos de un navegante florentino llamado Américo Vespucio. Recopiló datos y entonces este cartógrafo, bueno, pues hizo un mapa en el que ya aparecían los descubrimientos que se hicieron después de 1492, porque Américo Vespucio había viajado en las expediciones de españolas a América. Es decir, una persona que conocía de primera mano aquello. Se sabía que ya se sabía que no eran tierras asiáticas, evidentemente, sino que se atisbaba que ya era un nuevo continente que estaba entre Europa y Asia. Y entonces este cartógrafo, bueno, en honor a la persona que le comunicó, que le informó y le facilitó los datos para confeccionar el mapa,
como, no, como homenaje hacia él, pues fijaros que son las cosas, denominó a ese nuevo continente, le puso América. Simplemente una gracia, una simple gracia, pero fijaros, la gracia trascendió y trascendió y trascendió y trascendió hasta que el nuevo continente se ha quedado con el nombre de América. La verdad que es una casualidad tonta y como se quiera ver, pero es una injusticia tremenda que aquello no se llame Colombia, sinceramente. Pero bueno, son cosas, como siempre decimos, son cosas de la historia, casualidades y bueno, y pequeños giros que marcan un personaje. Bueno, ahora sí que acabamos. Podcast largo. Espero que os haya gustado. 1492. Se toma Granada. Se deja atrás una larga y penosa reconquista. 1492 también se descubre el nuevo mundo. Cristóbal Colón da ese paso para descubrir ese nuevo continente que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En España, la unidad y el empuje de Aragón y Castilla juntos iban a crearse ese nuevo imperio. Un nuevo imperio que iba a entrar en el Renacimiento, pues de la mano de enormes, incansables viajeros, de hombres de ciencia, de personas que reinterpretaron lo hasta entonces absolutamente indiscutible. La historia colocó a España en el lugar oportuno, en el momento oportuno. La continuidad proporcionada por esa enorme inercia que nos dio esos 800 años de Reconquista, pues nos hizo que nos volcáramos en el Atlántico, en el nuevo mundo descubierto, más tarde en el Pacífico, en Europa, en África, en el Mediterráneo. Absolutamente increíble. Fijaos, la reina Isabel la Católica, la Isabel I, murió en noviembre de 1504. Y Cristóbal Colón murió en mayo de 1506. Se apagaron casi simultáneamente las luces de dos personajes claves en nuestra historia. Tras ellos, España dejó su huella y escribió páginas memorables en la historia de la humanidad, que son páginas absolutamente innegables. Páginas que todos deberíamos de conocer y os animo de verdad desde aquí a que conozcáis y espero que estas charlas, largas charlas, os estén ayudando a despertar esa inquietud y a disfrutar del pasado y a disfrutar de la historia. A que todos seamos un poco mejores simplemente conociendo cosas, conociendo el pasado. Y antes de marcharnos, mira, solo os pido que os intentéis trasladar a 1492. Sé que es difícil. Nos imaginamos que estamos en una cubierta de una de las carabelas, de esas que fueron a América, de noche, en medio de un océano desconocido, inexplorado, que hemos dejado detrás una familia, una vida, con incertidumbre, con pánico, con interrogantes a cada momento, con miedo a lo desconocido, con conocimientos básicos y precarios sobre la dinámica del mundo, sobre la ciencia, con muy poquito o nada que perder, y con la sensación que ese podría ser nuestro último viaje. Bueno, si nos hemos hecho un poquito la idea de la situación, ¿nos podemos imaginar qué sintieron aquellos hombres? ¿Alguien se puede hacer una idea? Yo creo que no. Pero aquellos hombres, como siempre digo y me gusta finalizar los temas, aquellos hombres eran y son antepasados nuestros. Así de sencillo y así de grandioso. Os espero en un nuevo capítulo. Memorias de un tambor.